presenten, chicos. Estamos en el taller de programación para no programadores. Ya la mayoría, ya empezamos con los requerimientos. Vamos a empezar con Juan Nicolás Tautiva, es originario de Colombia. Pues nos va a dar un poquito de lo que él sabe. Él es licenciado en idiomas de profesión y controlador de tránsito aéreo. Entonces, recibámonos con un fuerte aplauso. Gracias, buenos días. Buenos días, es para mí realmente un gusto enorme que la organización haya elegido mi charla y que la haya encontrado útil para promover el uso del lenguaje, que realmente es a lo que vinimos todos, ¿no? A promover el lenguaje y a utilizarlo y a salir a aplicarlo. Mi nombre es Nicolás, soy colombiano, viajé exclusivamente para la reunión y para conocer un poquito de su país, que me encanta la comida, es delicioso. Entonces, muy contento de estar aquí y mucho más contento de compartir algo de lo poquito que sé de programación. De profesión, soy controlador de tránsito aéreo, nada que ver con esto. Lo hago porque me gusta, me encanta, me apasiona y Python, pues, es mi primer lenguaje. Ya estoy empezando con otro lenguaje para poder aplicarlo en otros aspectos de mi vida, que también soy licenciado acá, es abogado, ¿cierto? No, soy profesor de idiomas y trabajo en... ¿Sí? Ahora. Y trabajo también en escuelas de aviación, entonces lo mío es como la aviación y el inglés. Y estoy empezando a utilizar los programas que desarrollo para mis clases, entonces todo esto me ha servido bastante. Arranquemos entonces. El taller se llama Diseño de Interfaces Gráficas utilizando Tkinter y Python. Ya todo está instalado en sus computadores, solamente vamos a verificar que todo esté funcionando y arrancamos. ¿Listo? Muy bien, el objetivo principal de este taller... ¿Sabes qué me gustaría hacerme como aquí con mi computador? Sí, Python. Muy bien. Antes de arrancar, ya todos ustedes han programado, ¿qué tanto programan? ¿Han utilizado la interfaz gráfica? Cuéntenme un poquito de ustedes rápidamente, ahí como para romper el hielo. ¿Ya programan todos? ¿Sí? ¿A quién no programa? ¿Nada? ¿Cero? ¿En Python? ¿Cero? No, Python, la ventaja de Python es que es como un pseudo código, entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo escribo en inglés? Y uno así se escribe en Python, es una ventaja gigantesca, entonces va a ser muy bien. ¿Han diseñado ya interfaces gráficas con Python? No. ¿En otros lenguajes? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Pero Visual Basic no cuenta. Visual Basic no cuenta. Muy bien. Listo, entonces, no hay problema, vamos a ir bien despacito, yo voy a ir mostrando todo y la idea de esto es que es un taller, entonces ustedes tienen que hacer. ¿Listo? La idea es que ustedes tienen que hacer, idealmente todo de cero. Pero, entonces si tienen la habilidad, arranquen de cero y empiezan a escribir todo el código. Si no, yo les voy, ya he adelantado mucho código para aligerar un poco las cosas. Entonces, cada ejercicio tiene su código listo. Yo les iré diciendo cuál tienen que cargar en el editor de texto para que lo modifiquen y sobre él arrancamos. ¿Listo? Yo les iré explicando. El objetivo principal de este taller es crear interfaces gráficas. Pero no solamente crearlas, sino también que sean funcionales. De nada sirve que esté el botón ahí muy bonito, colorido, si no hace nada que yo quiero que haga, ¿cierto? Entonces la idea es crear la interfaz gráfica y vincularla con lo que yo quiero que haga. Realmente, veamos, vamos a tratar varios temas. Algunos van a ser un poco más densos que otros. De todas formas, y aquí sí quiero aclarar algo. Este rollo de este tema del desarrollo de interfaz gráfica me ha gustado desde que empecé a programar y le he cacharreado mucho, le he metido mucha mano, he jugado mucho con eso y todavía entre más diseño interfaces gráficas más encuentro. Entonces realmente es un tema bastante amplio. Lo que vamos a trabajar acá va a ser lo suficiente para que usted pueda diseñar una interfaz gráfica funcional y operable que usted pueda dársela a un usuario y el usuario pueda utilizarla.
pero de ahí para allá hay muchísimo más por explorar, ¿ok? Entonces vamos a arrancar con los widgets y los vamos a ubicar. Lo primero es diseñar la interfaz gráfica. Al comienzo nuestras interfaces gráficas no van a hacer absolutamente nada, botones, espacios, pero eventualmente vamos a ubicarla con tres métodos de ubicación principales. Vamos a hablar de dos contenedores que vale la pena. Label Frame y Notebook para hacer unas interfaces gráficas mucho más agradables para el usuario. Vamos a conectar nuestra interfaz gráfica con programas. Ahí sí el botoncito va a empezar a hacer algo, ¿ya? Pero para qué, y la conectamos con funciones. Pero para que nuestro programa y nuestra interfaz funcione, yo necesito extraer la información que el usuario ha ingresado. Entonces voy a extraer la información que el usuario ha ingresado. Si de pronto es un checkbox, un chulito, entonces yo necesito extraer, ¿cómo extraigo la información de lo que el usuario le dio el chulito? ¿Cómo le dicen acá? ¿Chulito? ¿Tick? Checkbox. ¿El checkbox? Exacto. ¿La qué? La palomita. La palomita, muy bien. Entonces lo que el usuario le puso la palomita, entonces bueno, listo. Vamos también a hacer el proceso inverso, es decir, inyectar información en la interfaz gráfica. Que eso lo vemos muchísimo, cuando uno elige algo y en la interfaz gráfica aparece escrita la información que yo decidí, vamos a hacer el proceso inverso. Aquí nos vamos, en este punto 4 y punto 5 nos vamos a tomar un tiempito porque es bien importante extraer la información para yo poderla manipular, ya sea guardarla en una base de datos, lo que necesitemos hacer con ella. Vamos a hablar de los mensajes de alerta. Cuando el usuario comete algún error, aparece una ventana, bien importante me parece, entonces vamos a hablar de ellas. Son 7, vamos a informar al usuario sobre cómo utilizar nuestra interfaz gráfica. ¿Sí? Aunque ya, y aquí vamos a hablar del usuario, el manual del usuario, que nadie lo lee. Entonces hay una herramienta, Tickinter nos brinda una herramienta bien interesante, muy sencilla, muy puntual, que se llama Tooltips. Es cuando uno se para sobre el widget, sobre él, y aparece un letrerito amarillo diciendo cómo usarlo. Entonces vamos a diseñar. Vamos a hacer una breve introducción a la validación de la información. Por ejemplo, si hay un espacio que es un número telefónico, yo no voy a permitir que el usuario ponga letras. Vamos a hacer eso. El proceso inverso, si es un nombre, no voy a permitir que el usuario escriba números. ¿Listo? Como les digo, esto va a ser bastante, bastante puntual, de ahí en adelante hay muchísimo por explorar. Vamos a verificar que corresponda con el tipo de datos, si es solo números, si es solo letras, si yo quiero dejar algún ítem, algún carácter por fuera, entonces vamos a sacar. Vamos a hablar de las diferencias entre TK y TTK, TTK, que esos son, Tickinter los tiene. Cuando lleguemos allá van a ver eso, vamos a crear bindings. De pronto a alguno de ustedes le interese que su usuario presione clic derecho y el botón haga una función si yo hago izquierdo o derecho. Esos son los bindings, entonces me parece interesante. Vamos a tratarlo muy brevemente, pero ya con eso ustedes van a tener. Si el tiempo nos da, vamos a tratar de ingresar y manipular una base de datos utilizando nuestra interfaz gráfica, o por qué no, diseñar nuestra interfaz gráfica para poder trabajar en la base de datos. ¿Listo? Mucho tema. Mucho tema que cortar, bastante, tenemos 3 horas y media, fue lo que propuse. Vamos a hacer de todas formas un breakcito eventualmente para respirar, estirarnos y todo eso. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? Portátil con Python 3, ya lo tenemos, todo está incluido. Necesitamos un editor de texto, sea el que sea, Visual Studio Code, Atom, Notepad++, Sublime, Vim, el que ustedes mejor consideren. Necesitamos Database Browser for SQLite. Este es bien interesante para poder ver las bases. ¿Alguien ha trabajado con bases de datos ya? ¿Sí? Ok, listo. Para los demás no. Al comienzo, cuando yo empecé a trabajar con bases de datos, yo decía, pero bueno, ¿cómo es eso? Muéstremelo. Y no había ningún programa. Me encontré este en el que uno puede ver la base de datos con las columnas y todo. Entonces, me gusta para trabajarlo, especialmente cuando no hay experiencia previa con bases de datos. Y el repo que ya está en sus computadoras. La pregunta del millón es, ¿todo funciona? Entonces, hagamos una prueba antes de arrancar, abramos nuestro editor de texto y vamos a elegir, en el editor de texto, vamos a elegir el archivo que se llama 3.0, All Widgets, solamente quiero que corran el código, ya está, no tienen sino que correr el código para verificar que todo esté funcionando. ¿Listo? Archivos, descargas. Disculpa, ¿es Python o Python 3? Sí, Python 3.
Python 3. Verifiquemos que el código esté corriendo para verificar que nuestro editor de texto sirve, que Python está corriendo correctamente y arrancamos. ¿Cómo podemos correr eso ahí? Ah, pero este. Pregunta: ¿quién está de soporte aquí? Que nos dé una mano. ¿No hay algún editor de texto de código? Sí, Sublime. Sublime, busquemos Sublime. Espérame, porque yo aquí escribí Sublime. Sublime. Ah, mira, aquí está. ¿A ti sí te jaló? Está en formato Windows. ¿Que está mal la orientación? No, que está en line fields. ¿Los fines de línea están mal? Sí. Estoy buscando dos two units, que es el que normalmente hago, o si no hacemos alguna... Sí, todos tienen Sublime. ¿Todos tienen Sublime? ¿Con bien? Ok, listo. ¿Sí? ¿Ya lo abrieron? ¿Ya abrieron el código en el editor de texto? Bueno, vamos a correr el código. No sé cómo sea en Sublime. ¿Cómo se escoge el archivo? Puede ser. ¿Comando? ¿Control? ¿Me de bueno? Desde Sublime puedo editar. Alguien que me dé una mano que no estoy familiarizado con Sublime. ¿Desde Sublime yo puedo correr el código o tengo que ir a la línea de comando para correr? Yo digo que es en la línea de comando. Sí, es mejor en la línea de comando porque desde Sublime agarra el 2.7. Ah, entonces toca línea de comando. Ok. A mí me marca el error de que no existe images ok.ico. Pero ya no está en images. Ok, ¿qué me dice? No, el problema. ¿Desde dónde lo están ejecutando? Desde dentro de GUI Design Master. Debería funcionar como path relativo, pero no. Sí. A ver, aquí. Ahí está, a mí me funciona aquí, miremos ustedes, debería aparecerles esta interfaz gráfica. No, no aparece. ¿No? ¿Qué error les da? Que no existe ok.ico, a pesar de que ahí está. Ahí está, sí. Ya, wm-icon-bitmap. Sí, ahí está. El problema con eso es que estás considerando que funciona con el path, pero no parece que esté funcionando con el path. Pero sí están las imágenes. Claro, sí están. Echo. ¿Cómo lo están corriendo? Python 3. Python 3. En el path no estamos nosotros. Sí, dice que no está. Hay que poner el archivo en la ruta. Pero tenemos que escribir primero Python y luego el nombre del archivo. Python 3. Python 3, porque hay que seleccionar espacio y 3.0. Sí, pero parece que. ¿Todos tienen el mismo error? Sí. Ahorita lo arreglamos. Ok, bueno. No era la idea. No te preocupes, va a ser algo de arreglar el path nada más. ¿Del qué, perdón? El path. La otra sería quitar la línea, quitemos esa línea, porque entonces en todos los códigos que vamos a utilizar de aquí en adelante, esa misma línea nos va a molestar. Sí, entonces entremos con el nada más hay que ponerle home, Python Day, descargas, Windmaster,
o donde esté tu librería y debería funcionar. Pero nos enredamos la vida. Entonces ponle punto diagonal. Vamos a hacer lo siguiente, en todos los ejercicios que vamos a abrir, porque vamos a tener el mismo error en todos, ¿listo? No, no hay problema, no nos enredemos la vida. Lo único que no nos va a aparecer es el iconito que está aquí en la parte superior izquierda, ¿listo? Pero pues ya, bueno, en otro entorno ya podría funcionar sin ningún problema. Entonces en todos los ejercicios vamos a ponerle el gato, ¿le dicen acá? Sí, el hashtag, exacto, para hacer el comentario de esa línea que vendría a ser la línea número ejercicio 3.0, vendría a ser la línea en este caso 33 de ese ejercicio. Listo, bueno, entonces, pero todos ya tienen el sublime, ¿sí? Listo, muy bien, entonces arranquemos, ¿alguien está perdido? ¿Alguien dice por qué? ¿Tú? ¿En qué parte te quedaste? Ah, ok, vamos a poner el gato para sacar la línea. ¿Listo? Exacto. Esta línea es la que da el código. Sí, porque no está el pad completo. Para que no se tenga en cuenta, guardamos y corremos el mismo código. ¿Esto ya me lo corrió? Sí, quitemos la línea. ¿Sabes cómo abrir la línea? Sí, sí, por favor. Solamente es. Bueno, ¿listo? ¿Listo? Quitando el gato funciona. ¿Sí? ¿Listo? No importa. ¿Cómo qué? Desde la línea de comandos. Entonces, mira. Aquí está. Vamos a ver. ¿Sí? Necesito correr este código aquí, por favor. 500, lo voy a revisar. Siete bandas. Así es como es que acuérdate que son diferentes las funciones. Sí, puede ser eso. Vamos a dejarle. Ahora lo que vamos a hacer es que en Python 3. 600%. ¿Listo? Ahí ya estamos en la ruta. Entonces, Python 3 para descargar. Python 3, espacio, 3.0, y presiona Tab, cliente completo. Debería correr. ¿No está? ¿File 6 o control S? Creo que necesita Python instalado. ¿Control S? Ok, entonces ya se pasa para la ventana. La ventana de comandos. ¿Alta? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Listo? Ahí está el error, ¿vale? Entonces siempre. ¿Listo? ¿Todos pudieron ejecutar el código? ¿Todos vieron la interfaz? Muy bien, listo, perfecto. Entonces ya todo está. Arranquemos entonces nuestro taller. Muy bien. Entonces, arranquemos entonces. En el repo hay unos archivos, ¿sí? Vamos entonces a mirar qué es lo que hay ahí en caso de que no alcancemos a terminar acá o que usted quiera seguir manipulando los archivos, bien puede hacerlo, no hay ningún problema. Hay unos archivos que están afuera en el repo, son todos los ejercicios que vamos a estar cargando.
todos van a ser 3.0, 4.0. ¿Sí? Hay unas imágenes, que son las imágenes que vamos a utilizar para nuestra interfaz gráfica. ¿Sí ven ahí adentro en la carpeta? Muy bien, esas son las imágenes que debería nuestra interfaz gráfica cargar. Por alguna razón no las está cargando, pero ya después miramos bien a ver qué pasó. Hay otra carpeta que se llama Solved Exercise. ¿Sí las ven? Todos los ejercicios que yo voy a proponer acá y a los que ustedes deben trabajarles, la respuesta ya está ahí. ¿Listo? Entonces, si llegan a quedarse parados en algún punto, me piden la ayuda. Y si no alcanzamos, ya está el ejercicio resuelto. Puedes mirar cómo se hizo, cómo funciona y empezar usted a entender el código. ¿Listo? Muy bien. Hay otra que se llama Databases. Es cuando trabajemos con bases de datos. Es un archivo completamente diferente. No los vayan a ejecutar todavía, que me genera unos archivos, una base de datos que todavía no quiero. Pero ahí adentro hay otra carpeta con imágenes, que algo me dice que no va a funcionar. Y ya, ¿listo? Entonces realmente lo único que vamos a utilizar en este momento son los archivos que están por fuera, los que dicen 3.0, ¿sí los ven ahí? 4.0 y empiezan todos los ejercicios. Esos son los ejercicios que yo le voy a decir, vamos cargando. Y nada más, lo demás ya son imágenes y ejercicios solucionados. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien está perdido? ¿Vamos bien? Muy bien, listo. Empecemos entonces. ¿Listo? ¿Qué es una interfaz gráfica? ¿Qué es una interfaz gráfica? Es al revés. ¿Cómo? Es que todos somos los hijos de la interfaz gráfica ya. Sí, 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 exacto. Sin embargo, cuando uno aprende a programar, no lo hace en una interfaz gráfica. Uno aprende a programar en una línea de comando. ¿Sí? ¿Sí lo ha experimentado? ¿Cuál es su nombre? César. ¿Sí lo ha experimentado? Cuando uno empieza 2 más 2 y Python saca 4, la pantalla negra, eso es una línea de comandos. ¿Sí? Los que estaban ahorita que componían el código, esa es la línea de comandos. Cuando uno empieza a programar, todo es ahí, ¿cierto? El ingreso del usuario, cuando uno le dice que ingrese algún dato, uno lo ingresa en la línea de comandos. Pues la pregunta vendría a ser, ¿qué tan bueno es que si yo voy a darle mi código a alguien, o cuando yo estoy trabajando y me piden que haga un programa, qué tan bueno sería para el cliente o el usuario final trabajar solamente en una línea de comandos? No entendería, o sería aburridor, ¿cierto? Hace no mucho mi sobrino me pidió el favor de que le diseñara un programa en el que él tenía que hacer 70 contratos diarios, 70 contratos de trabajo en negocios internacionales, entonces tenía que diseñar muchísimos contratos al día. Y yo le pasé el programa en una línea de comandos y me dijo, no puedo. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Diseñar una interfaz gráfica que ahorita más adelante está por ahí. Y con eso entonces ya aparece la interfaz gráfica y él dice, empieza a llenar toda la información, le da un botón que está en rojo y le genera los programas. Entonces ya cuando hay una interfaz gráfica de por medio de botones, espacios, el usuario final, que usualmente no tiene ni idea de programación, es la persona que va a explotar eso. Pero realmente es el mismo programa. ¿Sí? ¿Vale la pena una interfaz gráfica? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí vale la pena o no vale la pena? Por aquí diseñé un programita muy pequeño, que lo tienen ahí ustedes, en el que... Aquí está, ya, aquí está mi programa corriendo. No es el mejor, yo sé. Dice que es un tip calculator. ¿Sí lo ven aquí abajo? Sí. Muy bien, es una calculadora de propinas. ¿Cuánto es la propina? Entre el costo de la... Pongámosle que 100 pesos. ¿Quiere cargar la propina? ¿Sí o no? Digámosle que sí. ¿Cuánto es el porcentaje de la propina que aquí en México usualmente? 10%. 10%. Enter el total, es 110. ¿Qué tan bueno sería esto en un restaurante? Si usted tuviera un restaurante, ¿le gustaría que su método fuera así? Y aquí hay otro que es el mismo programa, exactamente el mismo, con una interfaz gráfica. ¿Sí la ven ahí? Sí. Tip calculator, entre el costo, 100 pesos. Seleccione el porcentaje, puse 5 por defecto, pero era 10, y aparece ahí, 110. Y ahí lo puedo generar un botón que diga imprimir la factura, está de acuerdo, tarjeta de crédito, lo que sea. ¿Vale la pena una interfaz gráfica? Sí, vale la pena una interfaz gráfica. Sigamos. Entonces, ¿la interfaz gráfica qué vendría a ser? Es una aplicación en la que el usuario va a interactuar con botones, entradas, espacios para ingresar información, de pronto un checkbox,
todos esos botoncitos, ¿listo? ¿Han utilizado interfaz gráfica en su vida? Sí, todos nosotros nacimos. De pronto, ¿cuál es su nombre, perdón? Gabriel. ¿Gabriel? Gabriel. Gabriel, Gabriel. Gabriel sí es de la época de línea de comandos, sí, incluso en Windows. Antes yo me acuerdo. Alcancé a manipular Windows con línea de comandos. Un desastre. Yo era de R2. R2. Hacía multitareas y MS-DOS. No, o sea. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando usted utiliza un botón en su celular, en su tablet, todo eso es una interfaz gráfica. Eso es lo que vamos a diseñar acá. Entonces, arranquemos. Una ventana simple. Antes de iniciar a programar, debemos importar los módulos que siempre vamos a necesitar. Vamos a necesitar básicamente dos, y me gusta importarlos de esa forma, porque TKinter es el programa que me hace la interfaz gráfica, pero viene el TKinter solito con la TK, yo puedo diseñar mi interfaz gráfica, pero TK tenía algunos problemas. Y entonces Python diseñó un adicional, que es exactamente los mismos botones, pero se ven más bonitos. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ahora, hay unas diferencias más profundas que las vamos a discutir bien más tarde en la charla, pero básicamente es eso. ¿Listo? TK son botones muy sencillos, pero se pueden configurar muy fácil. Cambiar el color del botón, que la letra más grande, más pequeña, muy fácil. TTK, el TTK, es el mismo, pero viene más para programarlo más rápido. ¿Listo? Vamos a trabajar con TTK para que se vea más bonito. ¿Listo? Pero pueden trabajar los dos. Generamos una ventana, window. Este nombre es bien importante. Ya vamos a programar. Pónganme cuidado un minutico y ya vamos a programar. Entonces, window es el nombre de la ventana. Creamos una instancia con TK. Fíjense que es una sola T. TK. Y creamos la instancia. Y luego generamos un loop. Y ese loop es el que me mantiene la interfaz gráfica en la ventana. Ahí, mostrada. O si no, se cerraría. No la veríamos ni siquiera. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. ¿Ok? ¿Por qué digo que este nombre window es bien importante? Porque todos los widgets, todos los botones, tenemos que decirle a la interfaz dónde los queremos poner. Por el momento vamos a trabajar solamente con uno. Más adelante vamos a trabajar con dos o tres. Entonces ya es cuando uno ve que el botón está por fuera de una cosa. Exacto. Entonces ese nombre es bien importante. Yo, Nicolás, siempre programo con el nombre window. Entonces todos mis programas lo van a encontrar con window, pero cada quien es libre de ponerle win1, ventana en español, como quiera. ¿Hasta ahí vamos? Y este se llama parent. Es bien importante ese nombre. ¿Okay? Entonces, tenga un nombre que no lo olvide. Vamos entonces a empezar. Vamos a cargar en nuestro editor de texto, en Sublime, vamos a cargar el ejercicio que se llama 2.0 Let's Start. ¿Sí lo encontraron? Muy bien. Python 2018. ¿Listo? Y vamos a programar esas dos líneas de código, muy puntual. ¿Sí? Vamos a programarlas. Póngale el nombre de la ventana que usted mejor considere. Yo siempre le pongo window. ¿Sí me van siguiendo? ¿Están programándolo? Muy bien. Perdón, ya les pongo la diapositiva para que ustedes la programen. Pregunta, ¿todos tienen el editor de texto abierto? ¿Sí? ¿Todos vieron? ¿Están aquí? ¿Sí? Muy bien. Ahí está y ya importado TK y TTK, los dos que vamos a utilizar. ¿Listo? Y aquí está la diapositiva en la que ustedes van a programar window, TK con minúscula. No, pues si vamos arrancando, dale. Arranca aquí en un computador, si quieres. ¿Listo? ¿Ya la programaron? Vamos a correr ahora ese código. ¿Sí? Vamos a correr ese código. Yo voy a hacer aquí. Y si todo sale como debió haber salido. Ahí está el código. Solo dos líneas de código. Lo que es maravilloso porque ya en dos líneas de código tengo mi ventana. Y cuando corremos el código, nos debe aparecer una ventana más o menos así. ¿Sí les apareció? Sí. No tiene nada. Se ve espantosa, no tiene ningún... Tiene un dibujito en la parte superior izquierda. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ah, no?
De pronto era por eso que no me mostraba el dibujito. Pero sí les aparece la ventana. ¿Sí? ¿Todos? ¿A alguien no le aparece? ¿A alguien no le aparece? ¿Todos? ¿Bien? Muy bien, sigamos. Entonces ya tenemos nuestra ventana de nuestra interfaz gráfica. ¿Listo? Por el momento no se ve nada porque no le hemos puesto nada. No, no tiene ningún botón, no tiene absolutamente nada. ¿Listo? Vamos a ver aquí. Y el nombre del archivo, el nombre, ¿listo? Bueno, ahora lo segundo que haces es el archivo de buscar su nombre para que puedas editar el texto. Vas a abrir la carpeta. Muy bien. ¿Todos me van siguiendo? Sí, señor. A mí me sigue marcando un error. ¿Qué error aparece? La TK es B mayúscula y K. Sí, mira bien TK. Déjame ver entonces en la línea de comando. Este es el Raspberry Pi como y está el Python 3.0 que está en el canal. No le pongo Python 3.0. Miremos a escribir Python 3 espacio 2.0. El programa que está en el porque come un poco. Alta. Si tocada, la que va a estar. Entonces vamos a empezar a personalizar esa pantalla porque se ve, no se ve tan bien, ¿cierto? Vamos entonces a hacer un par de arreglos ahí, vamos a cambiarle, vamos a hacerle cuatro cambios, ¿listo? Vamos a cambiar el título, el tamaño, el icono lo vamos a dejar por fuera porque no nos está funcionando por alguna razón, pero igual ahí está el código y vamos a no vamos a permitir que el usuario le haga un resize a la pantalla, porque si no el resize es que la puede agrandar, ¿listo? Entonces, ¿cómo arrancamos? A ese mismo código que ustedes tienen ahí, que ya les corrió la ventana, vamos a cambiar el título. El título es la partecita que está allá arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Window, el nombre de nuestro parent, punto title, entre paréntesis y entre comillas, le ponemos el nombre que queramos. ¿Ya cambiaron el título? Pero en este manejador de ventanas no sale. Ah, no, no les aparece. Sí.
A ver si lo pateo. A ver. Window.title pages de sufrir. No, déjame ver el código. Ah, ya sé por qué no. ¿Banco de domingo? No. Miren, miren un segundo. Acuérdense que la interfaz gráfica es un loop. Es decir, es una cuestión que está programándose y se está mostrando continuamente. Todo lo que vayamos a poner tiene que estar dentro del loop. Si lo ponemos por fuera, pues no lo va a mostrar. ¿Viste el error, Gabriel? Hay que mover el loop hasta mero abajo y todo lo que vayamos todo, haciendo ahorita. Todo, exactamente. Miren aquí mi pantalla. Window arriba, en la parte de abajo dice window.mainloop. Entonces, todo lo que va dentro de nuestra interfaz gráfica tiene que ir dentro de ese loop. Asegúrense que esté adentro. ¿Listo, Gabriel? Ahora sí. Muy bien. Sí, no sé por qué, pero es con porque yo tengo Windows y tiene que haber algo ahí. Tiene que haber algo ahí. ¿Listo? ¿Todos pudieron cambiar el título? ¿Ya? Muy bien. Vamos a cambiar la geometría, el tamaño de nuestra interfaz gráfica. ¿Listo? Miren, el código sería muy parecido al anterior. El nombre del parent, punto geometry, y entre paréntesis y comillas, pasamos un string. Ponemos los píxeles que queremos que sea de grande nuestra interfaz gráfica. Esa que yo tengo acá dibujada es de 400 píxeles por 500, pero ustedes pueden seleccionar el tamaño que necesiten. Yo usualmente el tamaño es lo último que selecciono para yo poder acomodar todo. Acomodo todo lo que necesito acomodar y de últimas reacomodo el tamaño. No aparece el... ¿Tienes una línea adicional? No, no es solo. Es igual. Es como bloque en mayúscula. De K mayúscula. No es un mide. Paréntesis. Listo. Guárdalo y ejecútalo. Control S, control S y venimos acá. Sí. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, sigamos. Bueno, lo del icono dejémoslo por fuera, ¿sí? Recuerden que cada vez que carguen un archivo nuevo tenemos que eliminar la línea donde está el código del icono. Pero bueno, aquí está el icono. Y cambiemos que el usuario, fíjense que su interfaz gráfica se puede hacer resize. ¿Sí ven? ¿Y la pueden agrandar? ¿Qué tan bueno sería eso para el usuario final? Podría ser un tipo de bug porque yo la agrando, pero todos los botones se quedan quietos. Entonces el usuario nos va a alegar y nos va a decir, oiga, eso está mal hecho. No es que esté mal hecho, es que usted no tiene por qué agrandarlo. Entonces digámosle que pasémosle los parámetros 0 y 0, o también podemos pasarle 0 y 1 si yo quiero agrandar uno X o Y. ¿Sí? Entonces yo puedo permitirle al usuario que solamente lo haga resize de forma vertical o de forma horizontal. Tendríamos que mirar pues para qué sería bueno eso. Se puede ser 0, 0 o también puede ser false, false, en orden X y Y. ¿Listo? Jueguen ahí un momentico. Entonces, no, todo lo que tú escribas de tu línea de código va a ir aquí. Entonces, fíjate que ya cerraste la ventana, sí. Entonces, cámbiale el nombre. Window.title. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Listo? Bien, empezamos con lo sencillito. Ahora sí viene la parte interesante y rica, que a mí me encanta, del diseño de interfaz gráfica, que es poner los botones. Entonces arranquemos. Recordemos
que todo lo que pongamos va a ir dentro del main loop. Si lo ponemos por fuera, no va a aparecer en la interfaz gráfica, así esté bien escrito el código. ¿Listo? Entonces, prácticamente, nuestros códigos van a lucir algo así. Main window arriba, en la parte de abajo el main loop, y todo va a ir adentro. ¿Listo? Arranquemos entonces. Los widgets. ¿Qué son los widgets? Python y todos los lenguajes utilizan la palabra widget. ¿Qué vendría a ser un widget? Es cada uno de los elementos de la interfaz con los que el usuario manipula o lee o muestra información. Es decir, cada entrada, cada botón, cada checkbox, todo eso. ¿Hemos utilizado widgets en nuestra vida diaria? Claro, cuando yo prendo el celular y digo quiero utilizar la red Wi-Fi, entonces presiono el botoncito, eso es un widget. Todo eso se llama widgets. Entonces, es un término genérico que se utiliza para definir botones, entradas, labels, etiquetas, absolutamente todo eso. Aquí, por ejemplo, hay los widgets de dos teléfonos celulares, pero incluso los botones en estos computadores tienen Linux, es diferente al que ustedes están viendo en mis ejemplos, ¿no? Muy bien. Veamos un archivo en el que están todos los widgets, ¿listo? Ok, entonces vamos a cargar en nuestro Sublime el ejercicio 3.0. Ah, no, perdón, ejecútenlo. 3.0, en la línea de comando vamos a ejecutar ese código, ya está diseñado, no tienen que escribir absolutamente nada. Es el que tenía un error, ¿no le parece? ¿No? ¿Lo del icono? No sé. No funciona. Ah, sí es posible, debe ser. Pero pues bueno, aquí para el taller no lo vamos a utilizar. ¿Tú me ayudas acá? Parece que tenemos el mismo problema, que corre, pero no muestra la interfaz, ¿no? Sí, pero ¿listo? ¿Abrieron el archivo? Muy bien, entonces... Sí, no lo está mostrando ahí. Muy bien, yo lo voy a mostrar acá. Fíjense que para mi Windows aparece bien, pero para ustedes aparece cortado. ¿Qué propiedad debemos cambiar para que nos muestre un poquito más a la derecha la... Sí, aparece un error ahí. El geometry, ¿cuál de los dos? Primero X, luego Y. Entonces deberíamos cambiar el primer número de geometry en ese archivo para que aparezca todo. Modifiquémoslo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Y ahora sí te apareció? No, pero mira que... Ah, mira. Sí. Esa es tu ventana. Ya. ¿Listo? Entonces estamos cargando. ¿Listo? ¿Todos vieron ya? ¿Modificaron? Muy bien. Eso no sé por qué aparece ese errorcillo. En Windows no. En Linux sí. Bueno, dale clic a este quitado. Y ahí están todos los widgets. ¿Listo? Yo no voy a poner, no quisiera como hablar solo yo. Quiero que miren los widgets. Ahí, aquí hay varias cosas bien interesantes. Faltan todavía, pero hay mucha cosa aquí adentro. Miren uno que dice, I am a label frame. ¿Está en azulito? No, creo que aquí les aparece diferente. Sí. ¿Parece diferente? Sí. Bueno, este label frame es ese que está aquí. No se ve muy bien allá en la diapositiva, pero lo encierra todo. Miren todos los que están adentro de ese label frame. Hay uno que se llama label, el siguiente. Button. Sí, se puede presionar, no hace nada. Sí, el botoncito no hace nada todavía. Ya le pondremos en su momento. Luego sigue un entry. Fíjense que están en mayúscula el nombre de los widgets. Radio button. Abajito aparece. Miren que usted lo puede seleccionar o el uno o el otro. ¿Cierto? Pero no los dos. Luego aparece el check button, ¿cierto? En el cual yo puedo seleccionar tantos como necesite. ¿Sí?
la palomita, que le dicen acá. Luego sigue el combo box, ¿sí? ¿Lo están ahí mirando todos? El combo box, que es un desplegable. Luego un spin box, que realmente la diferencia entre el uno y el otro es mínima. ¿Sí? Los dispositivos Apple tienen muchísimo ese combo box. Cuando uno compra tiquetes aéreos también aparece el combo box para que el usuario no dice cuántos personas, número de personas o el año, ¿sí lo han visto? Para que el usuario no cometa errores digitando. Muy bien, y finalmente aparece el scroll text, ¿listo? Vamos a empezar a trabajar solamente con esos que están ahí, vamos a poner labels, entries, buttons y todo eso, ¿ok? ¿Vamos? ¿Sí? Entonces arranquemos, sigamos aquí mi diapositiva. Los widgets van a tener la misma sintaxis siempre, siempre, ¿ok? Entonces mírenla aquí. Vamos a tener un nombre que le vamos a poner a ese widget. Debe ser diferente cada vez, si no puede generar algún tipo de error, especialmente si usted necesita extraer información. Entonces póngale un nombre diferente. Luego vamos a utilizar TTK. ¿Por qué? Porque es la biblioteca, la librería. ¿Quieres que vayamos tecleando eso? No. Un momento, pónganme cuidado, ya lo van a teclear. Solamente voy a explicar la sintaxis, cuál es el orden, y luego ustedes teclean ahí, ¿listo? Entonces, TTK, podríamos utilizar solo TK también. Vamos a utilizar solo TTK, segpunto y el nombre del widget, sea entry, sea label, el que sea. Y entre paréntesis vamos a poner el parent, en qué ventana va. ¿Cómo la llamaron ustedes? Windows. ¿Alguien le puso otro nombre? ¿No? Listo, entonces ahí va Windows. Y luego van las opciones del widget. Y aquí yo podría extenderme porque cada widget tiene muchísimas y muchísimas y muchísimas opciones. Vamos a trabajar una o dos, algo bien puntual. Luego vamos a utilizar el método de ubicación. Una cosa es escribir el widget y otra cosa es ubicarlo. ¿Dónde lo quiero ubicar yo? ¿Listo? Entonces en la línea de abajo vamos a poner el mismo nombre del widget. Punto, el método de ubicación, que hay tres, vamos a empezar con uno bien sencillo, y las opciones de la ubicación. No podemos confundir las opciones del widget, que si es a rojo, que si es azul, que si se resalta, entonces que si yo me paro en él se pone rojo, a las opciones de ubicación. La ubicación va a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Son dos cosas diferentes, ¿listo? Aquí hoy hay un ejemplo, y ese sí lo podríamos teclear. Name entry es igual a TTK. Miren que eso es una entrada. Va ubicada en la ventana, en Window, y tiene una, ¿cómo le dicen? Web, una anchura, un amplio, de 20 píxeles. ¿Listo? Luego lo ubico, le digo, le pongo un pack con una opción ahí adentro. Aquí hay otra opción que es un botón. El botón, si lo ven, va en Windows también y tiene un texto que dice Enter. Y luego lo ubico con otro método de ubicación. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo, vamos a trabajar todos estos, no hay ningún problema, pero es para que se fijen que el mismo orden se mantiene. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces ahora sí a programar. Tengan en cuenta que la primera letra siempre es mayúscula. ¿Listo? Si lo ponen minúscula va a aparecer un error. Entonces empecemos a agregar widgets. Vamos a agregar un label, un entry y un button. Tres de una. ¿Listo? ¿En 2.0? Ya les digo que, mírenlo, vamos a hacer esta interfaz gráfica. Bien sencillita. ¿Qué tiene arriba? Un label, una etiqueta. Abajo tiene un entry, se repite, label, entry, y finalmente un botón. Recuerden que tienen que, dentro de todo, dentro del main loop, va nuestro código. Entonces, si quieren hacerlo de cero, pueden empezar con 2.0, let's start. Si no, pueden arrancar con un ejercicio que se llama 4.0. ¿Listo? Entonces, cargamos en nuestro Sublime el ejercicio 4.0. ¿Listo? Tenemos que, acuérdense que cada vez que carguemos un ejercicio en Sublime, tenemos que quitar la línea donde está el icono. No nos va a aparecer por alguna razón. ¿Listo? Es que en el Linux no funcionan los puntos icono. Puede ser, sí, me estaba diciendo. Sí, entonces puede ser el formato, correcto. Gracias. Es eso. Entonces vamos a quitar el punto icono. Entonces vamos a cargar el ejercicio 4. Y del ejercicio 4 vamos a quitar la línea pico. ¿Sí?
Si usted quita la línea 4, fíjense que ya hay un widget ahí ubicado. Este es el ejercicio 4.0. Ya les muestra eso ahí. ¿Sí? Si usted lo corre en este momento, él le va a mostrar de una vez una interfaz con un label. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiero que hagan? Que me dupliquen esta interfaz que está aquí. ¿Listo? Entonces vamos a duplicar esa interfaz gráfica. ¿Qué tiene esa interfaz gráfica? Un label y un entry y un botón. Entonces, aquí les voy a dar una mano, si quieren, para los que quieran ver acá, los demás pueden irlo programando, no hay ningún problema. Fíjense que aquí le di name-label, es mi forma de nombrarlos. Es un label, va en window y tiene un texto que dice username, nada más. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya lo programaron esta línea? ¿En el 4 o en el 2? 4.0. Ah, bueno, es que el 4.0 es el mismo 2.0, pero más avanzadito, no hay ningún problema. Como quieras hacerlo, está perfecto. ¿Cuál no está conectado? Ah, por eso se apagó, por eso murió. Sí, porque no hay manera. Funciona mejor si se conecta. Ah, parece que acá hay una extensión. ¿Tu nombre cuál es? Emanuel. Emanuel y Octavio. Mira, aquí tenemos una extensión. ¿Qué tal? Sí. Vale, gracias. Son soluciones inmediatas. ¿Listo? Fíjense que tenemos que hacer un pack. ¿Listo? Ese es el primero con el que yo siempre lo he enseñado. Pack. ¿Qué es pack? Pack es simplemente un método que empieza a apilarlos, pero los apila de arriba hacia abajo, como el dibujito. Empieza a poner uno debajo del otro. ¿Listo? La entry sería algo así nomás, y le hacemos un pack también. ¿Cierto? Este sería el segundo widget. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí le va quedando? Ahí va quedando. ¿Tú cómo vas? Sí, muchas gracias. Claro. Miren aquí. Bien. Este, entonces escribirlo aquí. Name entry. Para darle el nombre. O sea, esa entrada va a tener ese nombre. ¿Listo? ¿Alguien no había hecho esto nunca? ¿Poner un widget? ¿No? Ok, bien. ¿Los demás ya habían puesto? Sí. Pero no con Python. De pronto. ¿Voy muy, 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 muy lento, vamos? ¿O vamos bien? Háblenme. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Sí? Listo. La idea es que ustedes diseñen interfaces gráficas. ¿Ya habías programado interfaces gráficas antes? ¿Nunca? ¿Vamos bien? Muy bien. No se les olvide. Fíjense que si ustedes ponen el entry, pero no hacen el pack, no aparece. Si quieren, hagan el intento. ¿Sí? Entonces siempre tengo que ponerle pack para que lo empaque, lo ubique ahí. ¿Listo? ¿Por qué lo pones centrado? Ya vamos a hablar de eso. Ya. Porque ese es el método. Pack lo que hace es apilarlos en la mitad por defecto. Yo puedo ponerlo a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, pero siempre va a estar apilado. Apilado al revés, ¿no? Por eso el dibujito. Si ya quiero yo poner uno al lado del otro, tengo que utilizar otro método que se llama o bien sea grid o bien sea place. Ya vamos a ver. ¿Listo? Vamos bien, bien despacio. No hay problema. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Queda otro? ¿Qué más es lo que hay en nuestra interfaz gráfica? Un botón. Deberíamos duplicar eso con otros, ¿no? Si quieren, háganlo. Porque la interfaz gráfica, mírenla, aquí está. Esta es la interfaz gráfica que vamos a duplicar. Enter your username, luego hay un entry. Luego hay un password, ¿sí? Luego hay otro entry y luego hay un botón. ¿Listo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a duplicar. Ya nuestros programas en Python van a tener una mejor pinta. ¿Cómo dicen acá? ¿Un mejor look? Sí, van a lucir mejor. ¿Listo? ¿Ya recuerdan la interfaz que vamos a duplicar? Sí.
botón, igual cámbiale, ya vamos a ver. ¿Listo? Bueno, vuelvo aquí donde está el código. Fíjense que la sintaxis es muy, muy parecida en todos, ¿no? Miren que solamente estamos cambiando una palabra, ¿cierto? Que es el nombre del widget. Nada más. Muy bien. El botón no hace nada todavía. Pueden ponerle login, recuerden hacerle el back, o si no, no va a funcionar. ¿Listo? ¿Cómo quedó? ¿Bien? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Va bien el taller? ¿Sí les ha gustado hasta el momento? ¿Era la idea? Bien, bien. Listo. ¿Cómo te quedó? No lo sé. No lo sé. Ejecútalo. Pero si es que no es complejo. Y editas el código y bueno. Entonces se llama Python 3. Por favor, todos los programas utilicen Python 3. En ese programa, abran cuál archivo, 4.0, el tab que te requiere. Vamos a ver, un error en ese código. Aquí está el punto back. Todos. ¿Listo? Mira aquí el código. Punto back. Corrígelo y ejecuta. ¿Listo? ¿Todos? ¿Quién todavía falta por terminar el código? ¿Nada? Ok, ¿dónde van? El último, listo. ¿Dónde vas? ¿Qué falta? El botón, listo. Python realmente tiene esa gran ventaja, ¿no? Que permite escribir código en muy pocas, permite visualizar algo y efectuar algo en muy pocas líneas de código. Entonces miren que con un par de líneas ya tenemos una interfaz, un login bastante, bastante decente. ¿Cierto? Ahora yo puedo cambiar el tamaño de la letra, bueno, un montón de cosas. Pero trataré de enseñar aquí para que ustedes puedan diseñar sus interfaces y ya a medida que uno va teniendo necesidades, también uno va empezando a buscar y ya las respuestas van llegando, ¿cierto? ¿Listo? ¿Cómo van? Mírenlo. Sí. Genial. Mira, fácil. Ah, entonces tienes que, claro, username, enter. Ahora tienes que hacer otro que diga password y otro enter, pero son diferentes. ¿Sí? O sea, tienes que programar cada uno y luego tienes que pack todo dentro del main. ¿Sí? O sea, ¿qué deberías hacer? Repetir, correcto, empezar a repetir. Pero ya. Claro, total, claro. Lo que tú necesites. ¿Listo? ¿Listos? ¿Vamos bien? ¿Ya? ¿Quedó? ¿Funcionó? ¿Cómo vas ahí? Ya casi. Muy bien, voy a ir avanzando, ¿listo? Resulta entonces que nuestro código se ve algo así, ¿cierto? Todo apiñuscado, ¿cómo le dicen acá? Pegado pues uno encima del otro. ¿Y? ¿Cómo? Sí, se ve todo pegado, ¿no? Pero yo quiero que mi código se vea un poco mejor. Entonces empezamos a hablar de las opciones de la ubicación, ¿listo? Entonces, hablemos solamente de una que con esa tenemos, nos sobra y nos basta. Esa se llama padding. Padding, tiene todos los lenguajes, que es darle espacio tanto horizontal como vertical a mi widget. Es decir, que entre donde dice username y el entry haya un espacio para que se vea un poco mejor. Veamos entonces cómo se hace en Python. El espacio personal del widget, correcto. Entonces, pad, la opción pad nos da un espacio alrededor de nuestro widget. ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, yo tengo widget y le voy a decir 50 horizontales y 80 verticales. Y eso ya empieza, perdón, ¿sigue? ¿Pad sobre el origen de la ventana o pad sobre cualquier otro? No, ya les voy a decir. Entonces, miren aquí el código como lo edité. Muy sencillo. En la parte del label, al widget que yo quiero darle espacio,
en las opciones de ubicación, simplemente le pongo path X o path Y. Puedo quitar, por ejemplo, en este caso no nos interesa el path X, ¿cierto? Porque no tenemos ningún widget al lado izquierdo o al lado derecho. Así que solamente me interesaría el path Y. ¿Tiene sentido? X y Y, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, modifiquen su código para que todos los widgets tengan un espacio bueno. Creo que es 80 de Y es demasiado. Sí, demasiado. ¿10? Por ahí 10, inténtenlo con 10. 5, no sé. 10 me parece que es uno bien bueno. ¿Qué dicen? Ah, mira, es que tienes que darle 4 puntos al mismo para que te quede 80. Es un montón de hojas. Ahí está. Como la primera. Bueno, déjalo para que sea. Entonces le vamos a dar espacio. Vamos a mirar el código. El pack del widget. Y le pones más X o más Y. Si no quiero el pack X, ¿qué? El pack X no lo escribas, no hay problema. En este caso no es necesario que vayan en el mismo orden, ¿sí? ¿Ustedes ya llenaron esta cosita? ¿Listo? Y muéstrenme cómo quedó. Quiero ver esas interfaces gráficas. Yo voy a ir mirando por aquí. No hay problema. Eso yo puedo tener una interfaz gráfica que necesite mucho espacio, ¿no? Depende. Muy bien, quedó genial. Ahora le vamos a dar espacio personal al widget. Que me ayude para que me... Ah, vale, gracias. Listo, ahí está, como estaba antes. ¿Y cómo lo enchulamos, lo mejoramos? ¿Listo? Moa. Uy, excelente. ¿Mucho espacio de pronto? Bueno, sí. Sí, hay una ventana, el geometry de esa ventana es gigantesco, ¿no? Lo puse así para que en caso de que usted pusiera un pad Y muy grande lo pudiera todavía visualizar. Mucho mejor. Ahora, faltaría acomodar un geometry más pequeño y quedaría un login de una aplicación, ¿o no? Y que cuando yo presione Enter, entonces ya si la contraseña del usuario coincide, entonces hay que meter un hashing y un montón de cosas. ¿Sí? ¿Pero va bien o no? Va bien. ¿Va bien? ¿Cómo vas? Muy bien, jugando. Sí, ese es la idea. Ajá, listo. Bien. ¿Habías hecho esto antes o no? No, en Python no. En Python no. ¿En qué otro lenguaje? JavaScript. Ah, no es. En Java. Sí, en JavaScript. Claro que ahí hay que utilizar librerías adicionales en JavaScript. Pero es parecido. Para el frontend, sí. ¿Cómo sabe que tocaba la planta una vez? Ah, ya vi el error. Mira, aquí te lo está señalando. ¿Con un error? ¿Viste el error? La línea de control. Mira que ahí está el Ares. Cosito así. Ahí está diciendo. Mira. Abriste la comilla, pero no la cerraste. Ahí está el error. ¿Listo? Guarda. Ah, está corrido, no puede haber nada. Todo a la izquierda. ¿Listo? Muy bien. Ah, le diste espacio solamente al botón. ¿Y estos? ¿No? Ya. Pero el principio es el mismo. Yo le voy dando espacio. Uy, mucho espacio. Me falta. ¿Pero no la escribiste o...? Ah, mira, después de username, aquí dices que es el entry. O sea, uno como este, pero tienes que poner otro. Puedes copiarlo, todo. Desde el widget hasta el pack. Y lo pones allá arriba, le cambias un nombre, el entry one, le pusiste el label one, exacto, y abajo pone el nombre. ¿Listo? Guarda, roll save, ejecútalo. Y debería aparecer todo un segundo, ¿no? ¿Tiene sentido? Míralo. Ahora tienes que darle path, organizar el path para que quede bien. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Claro.
en el editor de Viverse de 50 abajo. Sí. No, Python no permite o no he encontrado la forma que como en JavaScript, ¿no? JavaScript sí me permite un largo en el orden. Exacto, esta es una buena pregunta la que me hicieron. ¿Se dieron cuenta que cuando ustedes ponen path y toma 50 o 10 píxeles arriba y 10 abajo? Python no ha encontrado, por lo menos hasta el momento, espero encontrarlo si existe, la forma de poner solamente path en la parte superior, como en JavaScript. JavaScript sí permite decir yo quiero el path y arriba, el top, exacto. ¿Listo? Entonces, buena pregunta. ¿Cómo ya van mejorando nuestras interfaces gráficas? ¿Ya van quedando decentes, presentables ante la sociedad? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Entonces ya con el pad, ya el asunto empezó a mejorar, ¿no? Ya es una cuestión de estética. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ya vamos 3. Entonces, ¿cómo vamos? Este es el 3.0, All Widgets, donde están todos. Tachemos el Label, tachemos el Button y tachemos el Entry. Pasemos a unos que son un poco más interesantes. El Radio Button. ¿Listo? El Radio Button. Vamos a agregar 4 opciones y solamente una se puede programar, solamente una se puede seleccionar. Para este necesito, sí señor. Perdón, una duda. ¿Se puede centrar en la ventana? Espera, ¿dónde? Bueno, la ventana que estamos haciendo de la aplicación. Sí, ¿se puede qué, perdón? Aparezca en el centro. El objeto window lo quieres centrado en el entorno de trabajo. Ah, no, no, eso sí ya... Tenemos que hacer una función para... Sí, sí, ya tocaría. Eso no tiene que ver con Python. No, eso ya es, creo que es el sistema operativo en donde lo ubica. ¿Listo? Muy bien. Sí, desconozco cómo. Para hacerlo, pero sí, claro. Sí, se puede, sí se puede. Habría que buscar la forma, ¿no? Sería una buena pregunta que aparezca porque siempre. En el 3 se hace una imagen externa y se hace una instrucción de la línea de comandos. Sí, y ya que aparezca en un cierto sitio. Sí, pero no, bueno, pero sí se puede. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Sigamos. Agreguemos el Radio Button. Pónganme toda su atención acá porque este me dio un dolor de cabeza espantoso cuando empecé a programar. Casi cambio de hobby con este Radio Button. Es un desastre. Ahí está nuestro objetivo final. Tenemos que llegar a esa interfaz gráfica. ¿Listo? Fíjense que el botón está centrado. Todos están uno encima del otro. ¿Qué método utilicé para ubicarlos? Pack. Pero lo ubiqué a la izquierda, excepto el botón. ¿Listo? Vamos a ir para allá, no se preocupen. Pónganle cuidado. Aquí se programa uno por uno. ¿Listo? Entonces, option 1, ttk.radioButton. Fíjense, todo igualito. ¿Dónde lo ubicamos? En Window. Le ponemos un texto para que el usuario lo vea, pero aparte de eso viene una opción adicional, value. Ahí está el chiste, ¿sí? Debe ser diferente para todas las opciones. Y luego le hago pack, si necesito hacerle un padding, lo hago, si no, pues no. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, solamente con esa opción usted ya soluciona todo el ejercicio. Aquí está la segunda opción, ¿sí? Miren que es exactamente igual que un botón, perdónenme, que un texto. Lo único que cambia es que es value, ¿listo? Sin embargo, y debo decirlo acá, cuando vayamos a extraer la información, nos vamos a dar cuenta que ese value cumple una función gigantesca en Python. ¿Cuál es la función de ese value? Cuando el usuario lo elija, él me bota el valor que esté dentro de value, no dentro del texto, ¿listo? Entonces, si quieren, pueden dejar que el texto y el value sean el mismo, que sería el derecho, para cuando más adelante, cuando vayamos a extraer la información, me explico. Si en este momento yo le dijera al programa que me extrajera la información, obviamente nos faltan líneas de código, él cuando yo le diga qué tiene el usuario seleccionado, si selecciona la primera opción me va a botar un número 1, la segunda opción un número 2, pero yo necesito es que me diga cuál, si seleccionó Windows, si seleccionó iOS o cual. Entonces ahí es donde entra a jugar el valor de la opción. Es decir, una cosa es el texto y otra cosa es el valor. ¿Sí me hago entender? Entonces lo pueden poner con números para entenderlo, pero más adelante ahí en ese value irá el valor que realmente el usuario seleccionó. ¿Listo? Fíjense que solamente agregamos una palabra y con una palabra
ya podemos solucionarlo. ¿Listo? Para este ejercicio, carguen el ejercicio número 5, que se llama 5.0 Radio Button. Recuerden, por favor, en Sublime, que tienen que eliminar o ponerle gato o hacer el comentario a la línea del icono. ¿Listo? ¿Cuál es? 13. La línea número 13. Entonces, no, pero en el 5.0. ¿Ese? Sí, tienes que abrirlo. 5.0. Incluso creo que les puse uno, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí para que se ayudaran y no estuvieran mirando allá toda hora. Pero quiero que no lo copien y lo peguen. Digítenlo. Digítenlo. Algo se queda, ¿no? Sí. Cuando uno lo digita. Y empiezan. Cuando está aprendiendo, sí, es necesario. Sí, cuando uno está aprendiendo, sí. De resto. Y modificar, sí. Pero cuando uno está aprendiendo, es bien importante uno escribirlo. Los programadores de hoy no escriben. Copian, destacan. Sí. Así no entiendan qué significa, pues copiemos, que eso funciona. Sí, exactamente. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, mira, aquí vamos a hacer la interfaz gráfica. ¿Sí? Vamos a decirle al usuario, seleccione su sistema operativo actual. Entonces, la opción 1 es Windows, escribe otra que sea iOS. Fíjense que en la parte derecha está la interfaz gráfica que vamos a lograr. Mírala aquí, ¿sí la ven acá? Windows, iOS, Linux, otro, no sé, pon ahí otro. La idea... ¿Ustedes van siguiendo? Pues ¿a qué hora llegaron? Ya no me di cuenta. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tienes para programar? Sí, en el móvil. Ah, bueno. ¿Y estás viendo la interfaz gráfica y todo? Sí. Ah, con mi compañero. Bien, bien. ¿Ustedes están programando ahí? Estamos muy perdidos. ¿Dónde? Vale, mientras ellos van programando, yo les voy. Tú ya estás ahí, ya estás listo. De hecho, esto de los... No sé qué, necesitamos abrir el teléfono. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a... Sí, exacto. Necesitamos un ¿tiene Python 3 instalado? Tengo 7.7. Sí, está bien, sí, perfecto. ¿Tienen un editor de texto, de código, un editor de código? Bajémoslo. Yo tengo esto. No. Necesitamos uno, pueden bajar. ¿Atom? No. Yo tengo Pac++. No, Para Apple, ¿qué? Yo tengo un Texel. Para Apple, ¿qué? Ah, este funciona. Este es buenísimo. Ah, ¿pero qué hiciste? No, esto ya está. ¿Sí? Nada más va a ser cuando pareciera que está seleccionado. Ya miramos qué es. Ya miramos qué es. Ah, ya sé. Necesitamos un valor. Por eso aparece así. O sea, necesitamos más código, pero todavía no lo vamos a ver. ¿Listo? Es cuando ya extraigamos la información. Hay uno muy bueno, me gusta muchísimo, se llama Microsoft. ¿Cómo se llama? Sí, Visual Studio Code. Es gratis y es muy bueno, muy útil, porque se puede ejecutar el código desde la... ¿Me das una mano? Que ellos no tienen ni siquiera editor. ¿Perdón? ¿Acepta tuplas? Ah, sí. Ah, entonces no tengo que escribir Padme. ¿No? ¿Y ya? Ah, buenísimo. Bueno, claro. Visual Studio Code, ¿sí? Búsquenlo, es muy bueno. Porque la contraseña del internet, porque... ¿Dime? El internet, ¿Python de nada? Python de ahí, sí. ¿Listo? Hay descargas y... El agregar valores es algo similar cuando lo haces como con punto nodo. ¿Sí? Sí, me parece. Sí, tienen para Visual Studio Code. Le asigno un valor que es diferente a la etiqueta. Uh-huh. Una cosa es la etiqueta, otra cosa es el valor. Sí, funciona igual. Vale. ¿Listo? Sí. Vale. Y hay que descargar el repo. ¿El repo? Sí. ¿Listo? Bueno, ya tienen que terminar. ¿Cómo van? Y si quieres poner dos secciones. Muy bien. Esta también. ¿Cómo así? Ahorita dijiste, ok, selecciona lo es. Y lo siguiente, ok. Selecciona espacio inicio. Ajá, o sea, otra tanda. Igual. No, pero si lo pico disco, me va a quitar la de OS. Si me pongo OS, me va a quitar el disco, porque es el mismo juego de OS. ¿Quieres que sean dos bloques de tiempo? Sí, o sea, si lo hago, por ejemplo, esto. Sí, ya entendí. Sí, ya. Sí. Toca cambiar todos los labels, pero debería... Ajá, pero vamos a tener que cambiar.
Esa es una buena pregunta. Porque Python no me permite agruparlos como tal. Lo que podría hacer sería agruparlos en un framework, en un frame diferente, o sea, en un label frame, como el cuadrito azul, para yo seleccionarlos. Pero esa es una buena pregunta. Nunca he tenido que tener dos grupos. Sí, claro, porque en ese orden de ideas, si yo selecciono en el otro, se me va a deseleccionar acá. Python debe tener una opción para eso. Por ejemplo, seleccionas Windows y luego te dice, ah, ok, ¿de qué versión de Windows? ¿De qué versión de Windows? Sí, sí, esa es una buena. Te debo la respuesta, pero debe existir. Debe existir. Y la otra que encontró es del Patty. Sí. Te acepta el parámetro. Ah, sí, Douglas. ¿Douglas? Sí, ¿cómo les funciona? Central. Ah, buenísimo. Ey, no la había. Claro, ya. Buenísimo. Voy a poner menos uno. Sí, sí, pero ya con eso. Bien, interesante. Y para cargarlo, decía que no está. Ya vamos a hablar. ¿Listo? ¿Cómo quedó? Veo yo interfaces gráficas rápidamente. Muy bien. ¿Tú cómo vas? ¿Tú llevas programado? ¿Nunca? Emanuel, ¿cómo es que sacaste la...? Sí, es que... Tienes que sacar la línea del icono. De una vez uno jala el nombre, la información cuando ya... Pero eso es más adelante cuando extraigamos información. ¿Listo? Sigo por aquí, pero vamos bien, vamos bien. No se les olvide hacer el pack y si quieren hacer pad X o pad... En este caso pad Y únicamente, ¿no? Para darle un poquito de espacio si ustedes quieren. ¿Está bien? Ya no logramos pegarlo a la izquierda. Ya vamos a ver. ¿Listo? ¿Cómo va? ¿Está bien? ¿Cuál está tocando ahora? Sidechain. Ah, sí. Y uno creo que puede clic derecho y ejecutarlo ahí. No. Yo utilizo con ese Visual Studio Code, que eso me permite de una lo ejecuto ahí mismo. Clic derecho y ejecutar. Sí, eso debe tenerlo. Sí, tiene, pero no está configurado para la 3.6 y no me detecta. Ah, ese es, puede ser. Sí, toca configurarlo. Ancor. ¿Listo? Muy bien. ¿Por acá alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, sigamos. La interfaz gráfica quedó como esta de la izquierda, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Quedó con el pack. Recordemos que el pack lo que hace es poner uno, empacarlos, digamos, de abajo, de arriba hacia abajo. Y la opción que me va a permitir, ahí está, mírenla. Pack, dentro de la opción de ubicación, pack anchor es igual a, y pongo el cuadrante en el que yo quiero, en este orden de ideas, sería únicamente al whisky, al oeste, perdón, al west. Whisky es... No, whisky. Forma de pensar. No, whisky. Whisky. Sí, sí, eso es después. Les adelanté lo que... No, whisky. Whisky, para en la aviación utilizamos un alfabeto especial. Entonces, la W es whisky. Echo es el este. ¿Y la T? ¿Dónde está la T? ¿Y la T? Tango. De tango. ¿Aquí?
Jack es universal. Claro, entonces hay que poner uno por uno al whisky. Recuerden que hay uno, ¿cuál no va hacia el oeste? Al whisky, con la W. No va el botón, ¿no? Entonces habría que ancorar a todos, excepto el botón. ¿Listo? Y el nombre del ¿vale? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? ¿Vamos bien? Vamos bien, sigamos. Gabriel, ibas a preguntar algo. Siempre he pensado que cuando tienes una opción múltiple debería estar agrupada en una salida, o sea, en un grupo. Sí. Puedes tener varios botones en diferentes grupos. Sí. Y tú quieres la selección de ese grupo, ¿cuál es? Y aquí, pues, está como que a nivel global de todo. Sí, era lo que me estaba preguntando. ¿Cuál es su nombre, perdón? Saúl, lo que estaba preguntando Saúl, que Python debe tener alguna forma para yo, dentro de la misma ventana, dentro del mismo window, tener grupos diferentes. Debe tenerla, ahorita mientras ustedes hacen algún ejercicio voy a mirar el manual porque no había tenido la necesidad yo de tener dos, pero indudablemente debe existir. Entonces denme un momentito y ya les averiguo bien la respuesta a eso, ¿vale? Listo, sigamos, ya entonces ya quedó mejor. Listo, vamos bien. El botoncito no lo ubicamos, lo dejamos ahí quietecito en el centro. ¿Listo? Agreguemos un check button, ¿cierto? El de las palomitas. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente su atención, porque aquí agregamos más código todavía. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, su atención, por favor. Y ya seguimos programándolo acá, ¿listo? Ya seguimos, ya volvemos al código. Pongan atención acá un segundo. Así va a quedar nuestra interfaz gráfica, qué sistemas operativos ha utilizado y yo puedo haber utilizado varios. Entonces necesito una opción que me permita seleccionar varios. ¿Se dieron cuenta que el anterior solo permitía uno por vez? Este ya no, este ya me permite varios. Entonces se llama el check button. Y el código es muy parecido al anterior. Miremos la tercera línea, no tengo un apuntador láser, pero miremos la segunda línea donde dice check, es el nombre de mi esta, de mi widget. Miren que está ubicado en window, tiene un texto y aparece una opción adicional que se llama variable. Esta es la forma en que Python jala la información de la interfaz gráfica. Entonces nos vamos a adelantar aquí un poquito, lo explicaré más adelante con más detenimiento. Pero básicamente lo que estoy haciendo es dándole a esa opción una variable, variable. Recuerden que en el anterior era value, como valor. Aquí ya es variable, de variable. ¿Ya? Ah, ok, gracias. Aquí, variable, acá. Entonces, la escribo acá, pero tengo que decirle a Python que eso es una variable de información y que la voy a extraer. Entonces, tengo que extraerla aquí con una option one bar o check bar, la que ustedes consideren, y la extraigo como si fuera un string. Volveremos a esto en un momento con más detenimiento porque esto es bien importante. Es la forma de yo extraer la información
de la interfaz gráfica, y aquí nos vamos a detener un buen tiempo, ¿listo? Entonces simplemente escribámoslo así y ya en un momentito vengo y les explico cómo funciona extraer información, ¿listo? Importante en este caso, estas dos partes de información, y esa obviamente debe ser diferente para cada una de las opciones. Ahí está la segunda opción, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, asigno acá una variable con tk, fíjense que es una sola t, string var, esta es mayúscula, ¿sí? Y aquí abajo la agrego como variable. ¿Listo? Eso es todo lo que cambia. Repito, este es código nuevo, lo voy a explicar en un momentito que extraigamos la información. ¿Listo? ¿Por qué string var y no integer? Ya vamos a ver eso. Simplemente escríbanlo así y ya les explico por qué y cómo manejamos la información. ¿Okay? Para hacer este ejercicio entonces, hay un ejercicio que se llama 6.0, check button pie, ¿verdad? Ah, ya. Hay un ejercicio, ¿sí lo ven ahí? En su repo. Carguen ese ejercicio aquí. Tienen que cargarlo. No se les olvide eliminar o ponerle gato de comentario a la línea número 13 para sacar el icono y empezar a editar código. ¿Listo? Entonces, dos minuticos y arrancamos nuevamente aquí. Voy. Pregunta, ¿desde la variable no lo podemos eliminar el texto? En vez de no Python, hasta Python no me permite. Bueno, es que yo lo había hecho en Python. ¿Qué opción? En el string, sí. Ponías directamente o un entero o el texto. Espérame, yo miro. Eso es lo que vamos a encontrar aquí en CES. Pero no estoy como debe existir la opción. Sí, porque, bueno, no sé si se pueda, por lo mismo que esto no es un entorno gráfico. Sí, sí, pero, también, no, pero estoy seguro que sí, lo debe permitir. Sin embargo, pues para acá, para la parte de enseñanza, sí, mejor así parte por parte. Sí, no, no, estoy absolutamente seguro que parte lo debe permitir. Voy a buscarlo y ya regreso. Sí, amigo, sí. Yo tengo todo esto listo. Ya. Ajá. Ahora, ¿cómo hago el 2? Sí, o sea, entonces vamos a hacer eso. Ya. Entonces, check buttons. Aquí está la opción 1, ¿cierto? Falta el botón. Ahorita hacemos el botón. Entonces, aquí vamos a seguir escribiendo código. Entonces, aquí hay una opción. Se llama Windows. ¿Sí? Vamos a hacer la segunda opción que se llama iOS. Es decir, esto mismo. Con los otros nombres, ¿sí? Es decir, aquí ya no sería option 1 bar, sino option 2 bar, puede ser. Option 2, el bajo bar. Eso es un nombre que tú le das, ¿no? Pero tiene exactamente lo mismo, lo único que cambió vendrían a ser los nombres de los widgets, y el texto y la variable, obviamente, que corresponda. Okay. Sí, entonces, como copiarlo acá, sí. Pero va a ser diferente. Pero va a ser diferente. Porque en iOS. Exacto, aquí ya no sería Windows, sino iOS, y este ya el segundo, ¿no? Pero eso sería como para Apple, ¿cómo se empieza a llevar? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué hacemos los Windows? Ah, no, es un ejemplo de la interfaz. Ah. Es decir, aquí yo, por ejemplo, escribí, ¿cuáles has utilizado? ¿Sí? ¿Qué sistemas operativos has utilizado? Pero puede ser cualquier otro texto, ¿sí me entiendes? Ah, es, para, okay. Es lo que viene escrito ahí. Es lo que viene escrito ahí. Si lo ves allá, míralo. Si ves el ejemplo en la allá, pantalla, derecha, abajo. Oh, ya entendí. Ese es el que vamos a replicar. Oh, ¿ya? Okay. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, sí. ¿Cómo van? ¿Ya están programando? Sí. Ya, estoy descargando la otra. Ah, bueno, pero mientras descarga. Está en un... ¿tú sabes si Python permite, pasa si no la he visto, que el variable y el text sean igual? Sí, es decir, que yo tenga que repetir. Bueno, no en esta, sino en la anterior. Sí. Es decir, que el texto sea uno y el value no son iguales. Sí. Yo creo que lo he visto, ¿cierto? Oye, me das tu plato, me lo sabía. Buenísimo. No podía asignar. No lo había visto. No, parece que Python no lo tiene. No, no. Parece que Python no lo manda. Es que, bueno, yo no. Pero sí. Habría que buscar en Stack Overflow. De pronto sí existe una opción. Pero yo sí no la he visto en el manual.
¿Qué hicieron? Ah, ya, ya, ya. Sí, un nombre para agrupar. Ya, listo. Igual que los checks. Ah, ya. Sí. Sí, ya lo vamos a acceder. Es decir, que yo para poder acceder a eso tengo que utilizar este string. Sí, pero todavía hay que hacer otro paso. Que me parece que Python se toma un paso adicional. Decir, si hay una variable, el nombre, variable 01, variable 02, pues yo tengo que acceder a él con el punto que ya vamos a ver. Sí, esta es la forma de acceder a la información. Okay. ¿Listo? Gabriel, la forma, ya encontraron aquí, estaba obligado a buscar en el manual, la forma de agrupar los radio buttons es lo mismo que acá, asignar una variable. Le asignas una variable, estamos hablando del radio button. Y todos ya son. Y ya son todos uno mismo. Ajá, sí, esa es. No había tenido la necesidad, pero bien, ya sabía que la respuesta. Gracias. ¿Saúl? ¿Saúl? ¿Me encontraste? Ok. No, yo sí. Me gusta y todo esto, pero es que esto tiene muchísimas opciones. Sí. Desearía saberlas todas. Pero Google está bien. ¿Listo? ¿Ya quedaron? ¿Y están operativos? ¿Sí? ¿Listo? Sigamos. Y lo mismo, fíjense que mis opciones están al lado izquierdo, entonces utilicé un anchor igual a W para enviarlos hacia el oeste, the west, ¿sí? Pero pues ya eso es, como decimos en mi país, ya esto es pintura, o sea, es acomodarlo ahí. ¿Pero quedaron? Sí. ¿Alguien todavía estaba haciendo código? ¿Aquí? ¿Tú? Sí. Hágale. Hable con confianza. Con confianza. Cada opción es su propia variable. Sí. Sí. Sí, porque Windows puede estar o on o off. ¿Listo? ¿Funciona? Ah, no, entonces quiere decir que la palomita acá es así, simplemente llena el cuadrito. Vale. ¿Listo? Muy bien, sí, solo llena el cuadrito. Ah, ya vi. Entonces mira, es que están utilizando dos cosas que se ven. El error, ¿cuál es? Que no aparece el archivo. Entonces tienes que darle exacto. No. Python 3 y luego le das el nombre del archivo. Tú estás haciendo 6.0. Escribes 6.0. Y si presionas Tab, él te va a completar. Ahora sí, dale. Y el icono. Quita la línea del icono. Entonces, volvemos aquí. Esta línea del icono. Quitarla. Bórrala. Guarda. Control save. Y volvemos a la línea de comando. Dale acá. Una vez arriba. Dale enter. Y ya debería aparecer. Listo. Ya la ubicamos a la izquierda, a la derecha. Lo que necesitemos. ¿Listo? Muy bien, sigamos. ¿Sí te funcionó? Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el radio button y el check button? ¿Para qué sirve uno y para qué sirve el otro? Bien importante saberlo, ¿cierto? Entonces, básicamente, el lado izquierdo solamente permite elegir una opción de varias que yo le doy al usuario, ¿sí? Mientras que la derecha funciona de una forma diferente. Él me permite varias. Realmente, él puede funcionar solo, uno solo.
Lo que pasa es que a cada opción, si está la palomita, es on, y si no está la palomita, es off. ¿Listo? Más adelante, cuando extraigamos la información, vamos a agregar una opción adicional en la que Python yo le diga, si está la palomita, bóteme un valor. Si no está, arrójeme otro valor. Eso ya lo vemos cuando extraigamos información. ¿Y se puede dejar, por ejemplo, un default en caso de que el usuario no...? Sí, sí, hay una opción, no me recuerdo en este momento, pero hay una opción que yo la puedo dejar por default. ¿Listo? Muy bien, ¿seguimos? Entonces ya, vea, 1, 2. ¿Listo? Ahí vamos. Vamos entonces con el combo box, muy sencillo. Y el combo box y el spin box son exactamente iguales, solamente cambia una palabra. Combo box, vamos a agregar uno que tenga 5 opciones. Mírenlo, aquí está programado, select your OS, seleccione su sistema operativo, y cuando yo le doy clic en el triángulo me aparecen las opciones. ¿Cómo se programa? De esta forma. Aquí me estoy adelantando nuevamente, miren que estoy pasando el string var para extraerlo, pero ese es el código. Combo es igual a combo box, ¿dónde está? Y aquí escribo text variable y paso este valor de acá arriba. ¿Listo? Aquí él no funciona sin eso. Tiene que estar. Y aquí abajo paso los valores. Los paso en una tupla. Valores, fíjense aquí cómo está escrito, y escribo los valores acá. Lo mismo, yo puedo tener una opción que sea el default, show, o puedo simplemente no permitir que el usuario escriba. También. ¿Sí? O sea, yo puedo permitir que el usuario complete o escoja de la lista o que no complete. No lo vamos a hacer acá, vamos a hacerlo bien sencillo, pero él me permite. ¿Listo? Y no se les olvide hacer el pack. ¿Listo? Para hacer este ejercicio está 7.0 combo box. Creo que ya les puse el label para ahorrar tiempo. ¿Sí está en el 7.0? ¿Listo? ¿Te funcionó? Perfecto. Sí. Te falta el botón, pero pues, sí. Ya sabes cómo ponerlo. ¿Listo? Dale, entonces cargamos aquí 7.0 y escribimos este código ahí. Fíjense que este es diferente a los anteriores, que solamente es uno, el combo box, y le paso valores, tantos como yo necesite. Es una tupla, por lo tanto, si yo estoy trabajando con bases de datos, yo puedo hacer un fetch all, es decir, tomo los valores de una columna, los agrego en una lista, los agrego en una tupla, y los pongo aquí el valor, y él me muestra todo lo que está en la base de datos. Bien, bien útil. Ah, ok. Ya lo vamos a ver. Por el momento estamos ubicando los widgets. ¿Cómo quedaron?
Las images, la imagen, aparte que hay que sacar esa línea. Sí. No sé por qué. Ah, porque nos dijeron, ¿no?, que Linux no estaba, no soporta ese tipo de formato. ¿Listo? Míralo. ¿Listo? Excelente. Nos hace falta extraer la información. ¿Cómo quedó? Ah, déjame ver. Ah, ya, la B mayúscula. Falta, eso es lo que tiene. Falta. Listo. ¿Falta el botón? Ah, sí, falta el botón. Pero eso ya es pintura. Excelente. Usted, ¿verdad?, nunca había programado. Muy bien. Aquí falta un poquito de padding, ¿cierto? Pero eso ya es pintura, como decimos en mi país. Aquí es el operativo. Ya, listo. Perfecto. Muy fácil. Nada que le hagas el chiste, Gabriel. Estoy tratando de buscarla, de dirigirlo hacia la versión de Python. Exacto. ¿Listo? La persona... Muy bien. Fíjense que en esa opción yo puedo escribir. O le puedo decir, o también puedo bloquear la opción para escribir. Entonces ya depende de lo que usted necesite con el usuario, ¿cierto? Muy bien. Ahora la vamos a agregar aquí. Si quiere sea state es igual a read only y bloquean la escritura del usuario. Entonces, dependiendo de qué necesitemos hacer con nuestra interfaz gráfica, vamos a poder agregamos una opción. ¿Listo? Sigamos entonces, vamos con la última, Spinbox. Solamente quiero que cambien en esa que tienen ahí, ¿listo? Para que vean cómo es el Spinbox. Los celulares lo utilizan muchísimo, ¿no? El Spinbox para seleccionar meses y años. Fíjense en lo siguiente. Si cambiamos Combo Box por Spinbox, ya tenemos el otro widget. Háganlo. Cambien Combo Box. Escriban Spinbox. La primera solamente con mayúscula. Y todo lo demás es igualitico. ¿Listo? En ese mismo que tienen ahí. Cambien Combo Box por Spinbox. Mírenlo, ahí está en amarillo en la diapositiva. Solamente escriban Spinbox. Fíjense que la primera es mayúscula, las demás minúsculas. Y cambia la interfaz. No, aquí. ¿Sí? ¿Sí cambió o no cambió? Sí. ¿Listo? Entonces fíjense que, de hecho, es la misma, ¿no? Yo le brindo al usuario una cantidad de opciones y yo escojo, ¿cierto? De todas formas, en el ejercicio 8.0 estaba para hacerlo, pero pues vamos a ahorrar tiempo y seguimos, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos nuestro listado de opciones? Combo Box, ya, chao. Spinbox, listo. Solamente nos queda el Scroll Text, que es cuando yo quiero que el usuario escriba muchas palabras, usualmente líneas. ¿Sí? ¿Podemos utilizarlo en qué? ¿Se les ocurre? Que el usuario ponga entradas más extensas que el entry, son entradas usualmente cortas, este ya permite más amplias. Miremos cómo se hace ese. Ahí está, escriba su opinión acerca de este taller, write an option about this workshop, ahí está, con un botón. Tenemos que importar una adicional que se llama from the Kinter import scroll text, todo en minúscula. ¿Listo? Ya lo van a escribir ustedes. Y lo ubicamos, mírenlo ahí. Fíjense que hay unas en mayúscula y unas en minúscula. Evítense un dolor de cabeza. Y lo empacamos. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, para hacer este ejercicio, van a ir a 9.0 Scroll Text. Entonces, en su ¿cómo se llama? En su editor de código, por favor, carguen el ejercicio 9.0. Lo primero que deben hacer es eliminar la línea donde está el icono. ¿Listo? Perdón, salud. Sí. Elimine la línea donde está el icono para evitarse el error. Y tienen que importar. Verifiquen que esté importado ahí arriba. Creo que no está. ¿Sí está? Ah, ok, ya. Sí estaba ahí. Ok, no se les olvide porque si no, no funciona. Ahora, cuando escriban el widget,
fíjense que hay unas en minúscula y otras en mayúscula. Escríbanlas con cuidado. Fíjense que ahí escriben en amarillo las que son con mayúscula para que no vayan a cometer un error. También tenemos que escribir con Tinker to Scroll. Sí, en la parte de arriba, donde están todos los módulos que importamos, ahí está. Creo que ya está en el ejercicio, en el 9.0. Si tú cargas 9.0, míralo aquí. Ahí hay un error. ¿Dónde? Es que el control lo llamas Scroll y abajo le dices Scroll Text.pack. Ah, sí, hay un error en mi diapositiva. Es mi diapositiva, correcto, gracias. Madre mía. Aquí es control G. Gracias, Gabriel. Muy tester lo encuentro eso. ¿Cómo? Estaba pensando en voz alta. Un buen tester lo encuentro de inmediato. De una. Yo no soy un buen tester. Sí, está un errorcillo. ¿Listo? Ajá. Ah, que es un texto automático. No lo he encontrado tampoco. Ya te muestro, porque eso es diferente a todas las demás. ¿Listo? ¿Cómo quedó igual a la interfaz que tengo acá o diferente? Diferente. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño de la caja. Ocupa todo, ¿cierto? Entonces le vamos a pasar unas opciones en la que yo le diga el width y el height, el ancho y el alto en valores y quedaría así. Aquí está, en amarillo y en rojo. Yo limito el tamaño de la caja. Ese width es en caracteres y el height es en líneas. Entonces agreguemos esas dos palabrillas ahí con esos valores y ya vamos a mirar una tercera opción que se llama wrapping. ¿Para qué sirve esa opción? Sí, ella sí se ajusta. Es el único widget que se ajusta al tamaño de la al resize, el único. Pero yo puedo limitarlo diciéndole tantos caracteres de ancho o de líneas. ¿Listo? ¿Cómo quedó? Déjalo por fuera y ya voy a explicar para qué es. Escribe algo, varias líneas, pero que sean palabras. No lo explica. El que está en verde no lo he explicado aún. ¿Listo? No, deja el rap por fuera. Déjalo por fuera. No lo escribas todavía para que sepas qué es lo que hace. Ahora empácalo, pero dilas porque aquí pusiste un trabajo adicional. Ahí, sí, mira, debe ser igual. Y yo soy la no, es que aquí hubo un error. Aquí está el error también. Aquí. Ya. Estabas copiando mi código.
acuérdate que tomamos este valor y le damos un back. ¿Listo? ¿Cómo quedó? ¿Ya? ¿Mejoró? ¿Más decente? Ahora escriban un par de palabras, no sé, los días de la semana, escriban, pero escriban palabras. Y se van a dar cuenta para qué sirve ese rap que está en verde. Lorem ipsum. Lorem ipsum. Suma. ¿Listo? ¿Ya escribieron algo? ¿Cómo quedaron las palabras? Ah, pero ¿lo escribiste rap? Ah, no, quítale. Para que veas para qué sirve. Quita el rap. Quiten el rap, no pongan el rap todavía, para que ustedes vean para qué sirve y si lo pueden utilizar o no en su interfaz gráfica. Quiten el rap y escriban. Lunes, martes, miércoles, y Loren, Ipsum. Ya. ¿Ya sabes para qué sirve? Ya, ahora. Para que vean esa opción es bien interesante. Aquí te falta entonces poner las opciones de ancho para que. Vamos a ver. Está mal escrito GHT. Ajá. Minúscula. HIT. Listo. Debería funcionar. Ahí está. Ahora escribe algo. Ese rap, si no lo escribiste, no. A ver, ¿cómo quedó el texto? ¿Cómo quedó el texto? ¿Quedó bien? Ahí está el error. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, si dejan por fuera el wrap, el widget va a cortar las palabras. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces cuando ponen wrap tk.word, él va a detectar las palabras y siempre las va a acomodar completas, no quedan partidas. De pronto queda una N en una línea y artes en la siguiente. Con ese pedacito evita eso, ¿vale? Listo. Entonces ya completamos todos nuestros widgets, ¿sí? Completado ahí. Bueno, aquí viene un ejercicio práctico, vamos a saltárnoslo. Vamos a descansar un minutico, ¿listo? Traje un dulcecito que es muy típico de mi país para que se paren, oxigenen un minuto el cerebro porque lo que sigue es interesante y ya sería la última parte de la charla. Entonces vengan acá, aquí hay unos dulcecitos que les traje de mi país. Párense, socialicen. Bueno, estamos acá. Listo, bueno, vamos entonces a seguir aquí, hay un ejercicio práctico, no lo vamos a hacer para ahorrar algo de tiempo. Vamos a mirar los tres métodos para ubicar widgets, ¿sí? Vamos a mirar los tres métodos y extraemos información, ¿ok? El tiempo no nos da, sin embargo, ya tienen ustedes mi repo, no pude montar la diapositiva, no me dejó, pero entonces, ahorita que tenga tiempo de conectarme a internet, En la descripción, en el README, voy a poner un link para descargarlo de la nube, toda la presentación. Entonces, si quieren, pueden irla mirando y, como les digo, ahí están los ejercicios solucionados, entonces pueden ir comparando para acelerar un poquito esa curva de aprendizaje de Kinder, que es bien, bien compleja y no hay como buenos manuales. Entonces, ahí en el README también hay un manual que es en el que yo me he basado, y de ahí puede sacar la información. ¿Listo? Seguimos entonces. Sigamos. Tres métodos para ubicarlos. Entonces, por el momento solamente hemos visto uno, que es ubicar uno, hacer un pack, ¿no? Todos uno encima del otro. Vendría a ser este que está aquí a la izquierda. Hay otro método, y es lo que hemos hecho, ¿no? Uno encima del otro. Hay otro método que se llama el grid. Es como una grilla, una cuadrícula. Este es el más común. Sin embargo, tiene unos defectos gigantescos cuando vamos a utilizar interfaces mucho más complejas. Entonces yo utilizo columnas y filas, ¿sí? Y ahí los voy ubicando. Yo digo, este quiero que vaya en la columna 0 con tal, y los vamos ubicando.
Ya entonces podríamos hacer algo así, como hacer una cuadrícula imaginaria y empezar a ubicarnos. Eso lo vamos a hacer en un momento. Y place es el que más me gusta a mí. Es el que yo utilizo coordenadas cartesianas, X y Y, para decirle en qué punto del X y en qué punto del Y quiero que vaya el widget. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reorganizar una interfaz gráfica que ya está en sus computadores, no la vamos a diseñar de cero. Vamos a rediseñar esta interfaz gráfica, que era el ejercicio que debíamos haber hecho, pero para ahorrar tiempo no lo vamos a hacer. Ya está hecho en sus computadores. Fíjense que qué método utilicé yo. Pack, ¿cierto? Uno encima del otro. Bueno, uno debajo del otro, ¿sí? Sin embargo, pues a un usuario, una interfaz gráfica casi nunca va de esa forma, ¿no? Siempre va como un ladito, una al lado del otro, el frente. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el usuario, ¿no?, va usualmente al frente. Entonces, quiero que pasemos la interfaz. Ya les voy a dar el nombre del ejercicio. Les voy a explicar cómo funciona y luego lo hacemos, ¿vale? Entonces tenemos pack a la izquierda y grid a la derecha. Funciona muy, muy sencillo. Imaginariamente vamos a dividir esto en dos columnas, pero realmente pueden ser tantas como la interfaz lo necesite, 3, 4, 5. La primera siempre va a ser la 0. E imaginariamente vamos a asignarle unas filas. Iniciamos en la 0. Entonces, y así sucesivamente. ¿Listo? Intentemos hacerlo con este. Entonces, esta interfaz gráfica, le estoy diciendo que al label número 1, que es donde dice ingrese el usuario, le digo, por favor, ubíqueme el usuario en la columna 0 con fila 1. Y lo escribo acá. Label, ya quitamos el pack. Y le digo, label.grid, ¿sí? Y paso la información que diga 0, columna 0, perdónenme. Este va 0, 0. Con, row, fila 0, columna 0. Y lo ubico. Este de aquí al frente, la entrada va a quedar en la columna 1 y fila 0. Mírenlo, aquí está, columna 1 y fila 0. Y empezamos a ubicarlos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a un ejercicio que se llama 11.0, Pack to Grid. ¿Listo? Vamos a practicar muy rápido. O incluso podríamos hacer, espérenme un segundo, hagámoslo más sencillo todavía. Ustedes hicieron un ejercicio, era el del usuario, ¿recuerdan? ¿Lo guardaron? Sí, tiene que estar guardado. El del usuario era usuario entry, o sea, este mismo, ¿sí? Dos labels, Este de acá, ¿lo tienen a la mano? ¿Cómo se llama? 2.0. Eso, 2.0. Exacto, vamos a cargar, ¿listo? Vamos a hacerlo más sencillo todavía. Es exactamente el mismo principio, ¿no? Pero para hacerlo más visual aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Que los labels queden al lado izquierdo y exactamente al frente queden los entry. ¿Listo? Algo así, muy parecido a la que está arriba, ingrese usuario, entry, y la contraseña entry y el botón abajo. ¿Listo? Y con el botón vamos a ver el principal problema, entre comillas, que tiene este método de ubicación. ¿Listo? Entonces, vamos a reubicar el 2.0 que ustedes hicieron. ¿Sí? ¿Lo tienen? Pero es el 4. A ver, ¿cómo lo guardaron ustedes? 4.0, perdón. Entonces 4.0, perdón. Sí, 4.0. Es que este ejercicio lo tenía para cambiar todos estos widgets, pero como estamos cortos de tiempo y quiero llegar a lo de extraer información que me interesa, entonces voy a modificar un poquitico la actividad. ¿Listo? Entonces cargamos 4.0, y vamos a tener todo en pack. Vamos a quitar el pack y vamos a poner grid. ¿Listo? No importa que usted diga row, es decir, el orden en esta parte del código no interesa tanto. Acá, miren esta diapositiva. Esto yo puedo intercambiarlo, no tiene ningún problema. Yo escribo primero columna 0, row 0. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, quitas el pack.
vamos a quitar el pad. El pad, bueno, lo pueden dejar. Y lo vas a ubicar con grid. Y grid lo que te va a permitir es ubicar por filas y por columnas. ¿Listo? Hagámoslo de esa forma. ¿Alguien está bien? ¿Vamos bien? ¿Alguien está perdido? ¿Necesita ayuda? Voy para allá. Entonces recuerden que tienen que quitar el método de ubicación. Aquí ya no va pack. Tiene que ir solamente grid. Grid, listo. Pero ahora, adentro del grid, de ese label, ¿dónde vas a ubicar ese grid? De ese label. Entonces voy a decir, quiero, lo quiero. La columna 0, ¿sí? Y la fila 0. Column 0. Exacto. Row 0. Row igual a 0. Y column igual a 0. Y los voy a ubicar. Salido ahí de la línea de comandos, estaba en otra, en otro sitio. Bueno, 3, 4, 4, 0, ahí sí te lo reconoció. Hay un error. No puedes utilizar grid, no puedes utilizar. Está tan feo. Ah, mira, aquí está el cuerpo. Está utilizando back, back. Tienes que hacerle todo. Todo es green, todo. Si se fijan, todo tiene que quedar con green. Ya no podemos decirle a Python que haga back y green. Marca un error, claro. ¿Por qué? Porque back todo lo ubica en el centro. Pero green divide imaginariamente. Hay un límite ahí. Y vamos a hablar cuál es el ancho de la columna. Y ahí es donde radica la parte compleja, entre comillas, del grid. Entonces ya lo vamos a hablar, ¿vale? Míralo, ahí está. Pero espérate, porque el botón no puede quedar aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a ubicar cada cosa. Ah, es que no le dijiste que no lo hiciste. Aquí tienes que decir columna 0, fila 0. ¿Username? No, el botón. Mira que pusiste el botón en la columna 1 con la fila 0 y el botón por aquí abajo. Entonces, pones, empieza aquí arriba, organiza, ve en orden. Enter your username sería row 0, column 0. El entry sería columna 1, fila 0. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Listo? ¿Qué tal quedó? ¿Sí les quedó? Ah, es que no, ya no soporta nada. Aquí toca para grid, esa es la opción, es sticky, espacio, o este. Ah, ya vi. Correcto. ¿Qué tal? Me siento equivocado. Ahí sí es. Ah,
Ahí está cargado a la izquierda. Con sticky. Sticky es. Sí. ¿Listo? ¿Lo lograron? Yo quiero ver códigos. Eso es. Pero pasó algo con el botón, ¿no? ¿Qué pasó con el botón? Quedó, queda o en la columna 0 o en la columna 1. Entonces, este Quinter me permite a mí una opción. Quiero que vean aquí, este era con el otro ejercicio, pero explica muy bien lo que quiero, a lo que quiero llegar. Con la opción sticky, pegan, ¿se acuerdan en el anchor? Es el mismo anchor de pack, pero para grid se llama sticky. ¿Ya? O sea, le cambiaron el nombre, pero hace exactamente lo mismo, en caso de que lo quieran ubicar alguno a la izquierda. Y esta es la que yo quiero que vean con el botón. Con este terminamos esta parte del pack. ¿Listo? Fíjense que el botón quedó o a la izquierda o a la derecha. ¿Cierto? Fíjense aquí, en esta parte. Acá, fíjense, lo primero que quiero que vean es que el ancho de la columna, si ven que las columnas en esta imagen son desiguales, y aquí es donde viene la parte tricky, la parte complicada o enredada de este método de ubicación. Y es que el ancho de la columna lo da el widget más ancho. Entonces, una de dos, o angosto el widget, menos palabras, o utilizo otro método que es acá. Fíjense que este, donde digo, elija el sistema operativo que más usa al programar, lo podemos utilizar como ejemplo perfecto para el botón. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que haga es que tome las dos columnas y se ubique en la mitad de las dos. ¿Sería bueno para nuestro botón? Exacto. Entonces, lo vamos a utilizar con una opción que se llama Column Span. En la parte de grid, agréguenle al botón la opción Column Span 2 y le estoy diciendo, por favor, ubique o tome dos columnas, dos, ahí va el 2, o si son 3, tome 3, Column Span 3, y le digo, tome dos columnas y ubíquese en la mitad de las dos. Entonces, ese botón, ubíquenlo, reubíquenlo con el Column Span y va a quedar en la mitad. Ahora, recuerden que si hay una columna más ancha que la otra, ya no es una cuestión de Python, ¿no? Es la forma en que Python maneja el ancho de la columna. ¿Listo? ¿Quedó mejor el botón? ¿Me has presentado? Ahora, hay muchas más opciones con el grid, pero con eso es más que suficiente, ¿no? Ya ha quedado una interfaz gráfica. ¿Cuál les gusta más, pack o grid? Depende. Depende de lo que yo necesite hacer. Pack es muy rápido, ¿no? Pack uno encima de otro, pack y no le pongan opciones, y acá es un pad Y, un pad X si necesitan, y ya. Pero si yo necesito ya empezar a ubicar una frente a la otra, ya pack no me sirve, me sirve grid. ¿Listo? Muy bien, aquí la idea era, entonces miren que podemos pasar de un pack a un grid con solamente esas opciones que están en el cuadro negro, sticky, column span y pad X o pad Y. Aquí ya me interesa el pad X para darle espacio a mis widgets, ¿listo? No vamos a hacerlo ahí, pero fíjense que solamente pasamos de una a la otra con un par de palabras, ¿listo? Muy bien. Este era el ejercicio práctico que ya ustedes lo hicieron. ¿Sí? Estoy adelantando, acelerando, pero básicamente aquí se puede ver que hay dos columnas. ¿Sí las ven? Y en los botones cada uno está en una columna. Simplemente se empezaron a organizar. Columna 0, fila tal, y empieza uno a organizarlos. ¿Listo? Pero no es complicado. ¿Vamos bien? Muy bien. Place es el tercer método de ubicación. Pónganle cuidado, es muy, muy sencillo. Con coordenadas X y Y, yo voy a ubicar los widgets. Entonces, ahí está. Esto es una interfaz que no tiene nada que ver. Pues, esto no. O sea, no. Pero ejemplifica muy bien lo que quiero mostrar. ¿Cómo lo escribí? Escribí la parte de arriba, que es exactamente igual, ¿cierto? La primera línea de código. Y en la segunda, en la que lo ubico, aquí sí cambia algo. ¿Qué cambia? Place. Y le estoy diciendo, ubíquemelo en el píxel 10, de izquierda a derecha. Y en el eje Y, ubíquelo en el píxel 20 y lo ubica ahí abajo. ¿Listo?
Estoy ahorita diseñando una aplicación pequeña para mis estudiantes, que es cómo llenar un plan de vuelo. Yo le enseño a pilotos. Y la forma en que nos han enseñado por los siglos de los siglos ha sido un libro, léalo y aprendas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ubicándolos, pero ningún, ni el pack ni el grid me sirve. Entonces me ha tocado con el place. Es muy dispendioso porque toca ubicar uno por uno por coordenadas, pero el resultado final es muy, muy agradable. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya no hay path gen, no hay column span, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque yo los ubico como yo necesite. ¿Listo? Entonces, practiquemos rápidamente, no nos vamos a demorar. Vamos a cargar el ejercicio 13.0, login place. ¿Sí lo ven? Entonces, cárguenlo en su subline. 13.0, login place. Login place. ¿Sí lo encontraron? Sí. Recuerden quitar la línea de la línea 9 en la que está el icono. Y fíjense que hay un label, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que ubiquen ese entry y ese botón. No importa que quede exactamente igual, pero practiquen con un entry y un botón ubicándolos y seguimos, ¿vale? ¿Me voy a entender? Mira, ubica el entry. Ya tienes este, ya tienes el username. Ahora ubica un entry con el método place. X, Y, Y. ¿Sí me voy a entender? Ubica, haz un entry. Mira, aquí, haz un entry. ¿Te acuerdas cómo hacer un entry? A ver, bueno. Ah, no, mira, una entrada. ¿Te acuerdas que ya lo hiciste? Entonces escribe. Mira, mira la sintaxis. Es igual a btk. Punto. Ahora aquí ya no va label, que ¿cómo se llama? Entry. Sí, con mayúscula. Y ya. ¿Dónde lo vas a ubicar? Sí, en window. ¿Listo? Y aquí lo vamos a ubicar. Ahora se ubica con el place. Entonces sería end. Y ya lo ubicas. Con coordenadas. Paréntesis. Y es que es igual. ¿Listo? Sí, para que quede. La idea es que quede más abajito. No importa que tiene que ser perfecto o no, pero sí para que lo vean cómo funciona el método. ¿Listo? Sí, claro, totalmente, sí. No lo hicimos, ¿no? Pero sí se puede. ¿Dónde lo vas a ubicar? Entonces en X, ¿a cuántos píxeles está de más o menos? ¿Unos 50? Es un prueba y error, dale, 50 píxeles. Y en el Y, ¿a cuántos píxeles? Y es igual a 50. Ponle 50 y 50 y empiezas a ubicarlo. ¿Listo? Ajá. ¿No? Sí, estás. ¿Listo? Proyecto en el que estoy trabajando, sí. Con grid no sirve.
tapé la cabeza casi una semana. Y con Play 2 se quiso ubicar, me acuerdo. Ahora es muy dispendioso. Sí, dentro, sí, claro. ¿Y qué se maneja? ¿Sonidos? Sí, cada uno va a manejar su rhythm, cada uno independiente. Sí, lo va a manejar. Claro, se pierde. ¿Listo? ¿Lograron ubicarlo con Place? ¿Ya? De pronto es un poco más dispendioso, pero igual el efecto es bastante, bastante bueno. ¿Listo? Muy bien. Dos contenedores importantes que no vamos a trabajar, pero simplemente miremoslos acá. El label frame es este azulito y que se utiliza para agrupar. ¿Listo? Y hay otro que se llama notebook. ¿Sí? Entonces ahí en los ejercicios resueltos está el código para que lo miren. No es nada complejo. Lo único es esto acá. Y entonces aquí es donde viene, es bien importante los nombres de los códigos. Aquí se ve mejor, si ven el label frame aquí, el azulito, este azul. Esto está por fuera, este es el label frame, hay un botón adentro. Y hay otro label aquí. Entonces lo único que me gustaría que se llevaran de acá es la forma de organizarlo. Entonces hay una parte que se llama ventana, que es el azul, la llamo window. Dentro de window pongo un label, o sea, ese label va con la ubicación window. Luego, el label frame va dentro de window también. ¿Sí? ¿Y dónde va el botón? Dentro del label frame. Dentro del label frame. El botón va dentro del label frame. Y label frame va dentro de window. ¿Sí? Entonces se enreda un poquito, pero realmente no. Y el otro label frame, va en window. ¿Listo? Ahora, me preguntaban por acá, ¿yo puedo utilizar el grid? Claro que sí, yo puedo utilizar un grid. Por ejemplo, ubicar ese label frame y ese botón, yo puedo ubicar uno frente al otro. Totalmente, ¿listo? Entonces el código vendría a ser algo así. El label va en window, label frame va en window también. Este botón va en label frame. ¿Sí? Y el otro label, que es este, va en window. Y ya con sus textos y sus opciones, y pa' ye, pa' de, todo eso. ¿Listo? ¿Nada complejo? Muy bien. Había un formulario. El notebook es el cuaderno, es este. Que yo puedo darle clic a diferentes tabs y yo puedo agregar. Entonces dentro de cada uno empiezo a agregar mis widgets. ¿Listo? Este sí es el código. Yo la verdad he intentado descifrarlo y escribirlo por mi cuenta. Ya me he convencido. Prefiero copiar un notebook que funcione y empiezo a editar. Muy bien. Práctico, listo. Ahora sí, entonces conectemos nuestra interfaz gráfica con alguna función. ¿Vale? Vamos a hacer algo bien sencillo. De todos los widgets, ¿cuál es el que más se utiliza para hacer alguna función? Botón. ¿Botón? El botón es el que le dice al usuario presione aquí para ejecutar algo. ¿Listo? Sin embargo, Python me permite conectar más. Es decir, cuando yo utilizo el botón es el más común, pero cuando yo presione un radio button también puede generar alguna acción, un checkbox, un combo box y el spin box. Cuando yo modifique cualquiera de esos, yo puedo rastrear los cambios y generar alguna acción. Nos vamos a enfocar en el botón y vamos entonces a hacer algún aquí. Fíjense que es exactamente lo mismo, ubicamos el botón, aquí utilicé pack para que sea rápido, le puse un texto y la opción aquí, todo lo complicado es ponerle la opción command. Cuando yo le pongo command y le paso el nombre de una función, sin paréntesis, ¿ya? Dejamos el trabajo que Python cuando lo presione, llame la función. Y más arriba, obviamente, tengo que llamar la función y ya ejecuto el código que yo quiera ejecutar. ¿Listo? Aquí lo vamos a hacer bien sencillo, no vamos a hacer una lógica complicada, vamos a hacer un print ahí en la línea de comandos para que veamos cómo funciona. Entonces vamos a ir al ejercicio 16.0, conectar GUI, 16.0, ¿sí lo ven? No se les olvide eliminar la línea de 16.0. ¿Cuál es, perdón? 21. Elimine la línea 21, por favor.
donde está el icono. ¿Listo? Muy bien. Si ejecutan ese código, les va a aparecer esta interfaz gráfica que está a la derecha. No nos vamos a poner a poner botones, ya los sabemos ubicar, todo eso. Vamos a enfocarnos en lo importante aquí. ¿Listo? Entonces el ejercicio 16.0, lo que quiero que hagan es que cuando presionen el botón 2, imprima en la línea de comando, estás presionando el botón 2, algunas cosas. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? No tengo diapositiva con el código, pero lo tengo. ¿Cuál es? 16.0. ¿Perdón? Ah, no, ya me acordé que es lo que tengo en este ejercicio, perdón. Sí. Fíjense que el botón 2 ya está diseñado, la opción. Lo único que vamos a hacer es conectar el botón 2 con la función button 2. Dejémoslo ahí bien sencillo. ¿Listo? Entonces tienen que buscar el botón 2 y conectarlo con la función, nada más. Ah, este yo no lo he conectado. Incluso el botón 1 tiene un sonidito. Si quieren presionar el botón 1. Y conéctenlo. ¿Cómo lo vamos a conectar? Me devuelvo aquí a mi diapositiva, en la que muestro cómo el botón 2 sería, en este caso, button 2, now, creo que se llama, now button 2, ¿cierto? Escriben command y el nombre de la función, y ya, eso es todo. ¿Listo? Guarden, ejecuten y prueben a ver si está conectado el botón con la lógica. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿A todos? ¿Alguien está? ¿Sí les conectó? Muy bien. Los otros widgets, por cuestión de tiempo, no los vamos a conectar, pero se pueden conectar. Es decir, que cuando yo le haga palomita en alguna opción, algo ocurre. Usualmente es la de uno selecciona y las opciones se vuelven activas para poder escribir. ¿Está? ¿Sí funciona? Ah, es que no los conectaba, mira. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a la parte más... Y en esto ya, con esto ya terminaríamos, ¿listo? Como pueden ver, es un tema bien, bien extenso, bien complejo. Nos hemos quedado pues cortos de tiempo, pero digamos que ya ustedes saben ubicarlos y ya saben conectar el botón. Ahora vamos a extraer información y con esto terminaríamos por el día de hoy, ¿listo? Muy bien. De los 11 widgets, de todos los widgets que están en nuestra y que hemos utilizado, realmente yo puedo extraer la información de todos, pero yo digo, ¿para qué voy a extraer la información de un label? ¿Para qué extraigo la información de un botón? Yo extraigo la información de las entradas, allá está, del radio button, ¿de quién más? Del check button, importantísimo, del combo box, del spin box y el scroll text, ¿cierto? Entonces veamos, todos tienen el mismo método, excepto uno. Veamos entonces cómo sería. Python maneja las variables con una forma de control. ¿Qué tipo de dato necesito guardar? Entonces si yo necesito guardar un número flotante, a float, entonces escribo double bar, fíjense las mayúsculas, ¿listo? Si yo necesito integer, número, o si yo necesito un string, ¿ya? Depende de lo que usted esté manejando. Sin embargo, lo de siempre, si está manejando números y después va a ponerlo en una cadena, puede generar un error, entonces sea consciente de lo que está ahí. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Importante, es una sola T, TK, no son dos como hemos visto, y observe las mayúsculas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para guardar los valores, y aquí es donde se enreda un poquito la pita,
donde se complica un poco la cuestión de Python. Es que yo voy a utilizar una palabra clave que se llama text variable si voy a extraer la información del entry, del combo box y del spin box. ¿Listo? Si yo voy a extraer la información del variable, voy a utilizar, perdón, si voy a extraer del radio button, check button, la palabra clave se llama variable, que ya la utilizamos, ¿cierto? Y si yo voy a utilizar el scroll text, eso no tiene nada que ver, le voy a decir a Python que copie desde el ítem, desde el primer carácter hasta el último. ¿Ya? Así es que se extrae. Entonces, ahí tengo yo una pequeña interfaz gráfica. Tengo 25 minutos, está perfecto. Tengo una pequeña interfaz gráfica en lo que dice enter something here, ingrese algo acá, un entry y un botón. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Que cuando yo presione el botón, vamos a imprimir en la línea de comandos lo que la persona haya escrito. No es la gran cosa, pero es el primer paso para poder manipular la información. Y antes de todo, de empezar a programarlo, el punto get es lo que me va a dar la información. Es decir, hay dos pasos para asignarlo. Me explico. Para extraer la información de un widget, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le asigno un valor. ¿Listo? De acuerdo a la forma en que Python maneja los valores. Es decir, value.tk string var. Para este caso yo voy a decir que lo que yo voy a ingresar es una cadena, un string. Ahí está. Entonces lo agrego, lo escribo. Luego, en la opción del widget que yo quiera, voy a poner el text variable, para mi caso porque es un entry. Entonces una entrada, window, ¿dónde va? Y el text variable, y le asigno la variable que acabo de crear. ¿Hasta ahí vamos? Y el tercer paso ya es extraerlo como tal. Para eso utilizamos el punto get. ¿Sí? Entonces, es decir, Python lo tiene en la memoria, pero todavía no lo ha extraído. Entonces no lo puedo utilizar y no lo puedo manipular. Y extraigo la información. Entonces, para este caso, es un botón. Cuando yo presione el botón, lo que voy a hacer es, miren ahí, cómo extrae Python la información. Entonces, toma el valor, entry one value en este caso, y le da el punto get. Con eso sí lo extrae. ¿Listo? Con eso sí lo extrae. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer la información de la entrada. Espérenme. Aquí ya sé. Entonces, aquí está el código completo en el cual el botón, presiona el botón, me llama esta función e imprime el valor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. En el repo hay un ejercicio que se llama 17.1 extract entry. ¿Listo? No se les olvide, tan pronto lo carguen, que hay que eliminar la línea del icono. ¿Listo? Es una interfaz gráfica muy sencilla. ¿Sí? Si la ejecutan va a aparecer la interfaz, pero el botón no funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya tienen ahí el código? Sí. Fíjense que el código solamente está en los widgets, no hay nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir la función que cuando yo presione el botón, me llame una función y esa función simplemente me imprima el código imprima lo que el usuario escribe en la línea de comandos. ¿Listo? Entonces, ya tienen ahí todo. ¿Qué tienen que hacer entonces? Primero que todo, escribir la función, ¿cierto? Arriba. Pónganle el nombre que ustedes mejor consideren. Y la vamos a hacer print, nomás, algo bien sencillo. ¿Listo? Realmente son tres pasos, ¿no? Asignar la variable, agregarla en el widget y escribir la función. ¿Sí me van siguiendo? Muy bien. Entonces no olviden conectar el botón con la función. No olviden conectar el botón con la función.
conectó el Spinbox. Hace rato, sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Ya? Listo. Sí, pero no en todos. No en todos. Entonces yo siempre lo hago de la misma forma general. Pero sí se puede para uniformidad. ¿Listo? ¿Les funcionó? ¿Ya lo conectaron? Sí. Formateo de Python cambió. Sí. Cambió hace no mucho. ¿Cómo? ¿Sí funcionó? Sí. ¿Listo? Sí, sí. Perfecto, ¿funcionó? ¿Les funcionó? ¿Listo? ¿Algo? ¿Escribo algo? ¿Tacos? ¿Escribo algo? ¿Tacos? ¿Almuerzo? ¿Enter? ¿Sí funcionó? Sí. ¿Listo? Perfecto. La misma forma de extraer la información del entry, pues para allá, funciona para todos los demás widgets, especialmente scroll text. Sobre el widget. Está bien. Y te lo acepta. Sin embargo, no todos los widgets van a funcionar así. Por eso es que es mejor que una vez hacer la uniformidad del código. Pero te va a funcionar con entry, con el scroll text y con el spinbox. Te va a funcionar. Pero con los demás no. Tienes que hacer el proceso completo. Sí, tiene que estar arriba. Antes de ser llamada debe estar definida para que Python la cargue en la memoria y no genere el error. Listo, podemos hacer exactamente lo mismo con el Spinbox y el Combobox. Exactamente igual. ¿Quieren hacerlo? O pasamos a otro widget. Hagámoslo con el Combobox únicamente. Carguemos el ejercicio 17.3. No olviden eliminar la línea del icono, ¿no? Y extraemos la información que el usuario haya mostrado ahí. ¿Se lo encontraron? Sí. ¿Listo? Ya está la interfaz hecha, lo único que hay que hacer es conectar, ¿ok? Lo único que hay que hacer es conectar. Entonces, mira, ya está la interfaz hecha. Lo único que hay que hacer es conectar. ¿Qué vamos a conectar? Que cuando yo presione un botón, extraiga la información de este combo box. ¿Listo? Entonces, aplica exactamente lo mismo. Tienes que generar un valor con tk.spinvar, luego agregarlo aquí. Y generar aquí la función. ¿Tiene sentido? Ve por pasos. Empieza a escribir aquí la variable. Escribe combo variable, la que tú quieras. Combo, sí, sí. Como tú consideres que está bien para ti. Espacio y escribe, mira. Igualito. Sí, porque esa es la forma de Python. Pilas que hay dos mayúsculas.
¿Listo? ¿Cómo funcionó? ¿Están en eso? Estamos en eso. ¿Están en eso? Ok. Ah, es eso, es eso. Sí, todavía no lo he puesto en parte. Pero. Ah, entonces, ¿para qué? Entonces ahí iría este valor, la variable que no has creado, ahí iría punto get, y entre paréntesis, y listo. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Alguien necesita ayuda? ¿Va bien? ¿Ya funcionó? ¿Es igualito? Perfecto. Si lo haces con el spin box, exactamente igual. Creo, revísame si ese ejercicio 17.3 permite que el usuario ingrese texto. Solamente revisar. En el sí permite. Listo. Ahora escriban el texto, cualquier cosa, y vuelvan a extraer la información. Y él la extrae. Entonces es útil porque extrae la información directamente del widget. ¿Listo? ¿Funcionó? ¿Funcionó? Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? ¿Sí funcionó? ¿Alguien no le ha funcionado, por favor? ¿A ti? Voy para allá. Iremos. Ah, ya vi. Ya lo conecté. Ya vi el error. Sí, tienes que asignar un valor de la variable. Está. Aquí tienes que darle un nombre. Por ejemplo, como.
bar y paréntesis. Ahora tienes que poner para que la relación. Por acá, ¿quién no? ¿Cómo le va a llamar? Sí, está fuera del paréntesis. ¿Me das una mano ahí? ¿Me hago entender? Vale, perfecto. Muy bien, extraigamos la información de dos últimos widgets y dejamos por acá, ¿vale? Del radio button, bien importante. Entonces, para extraer la información del radio button, ¿sí? El que solamente es una opción, ¿sí recuerdan esa? Muy bien, entonces para extraer la información del radio button, es exactamente igual que el proceso anterior, es decir, tengo que asignar una variable. ¿Sí? Esa variable se la asigno al widget. Acuérdense que acá ya es variable, no más, solamente variable. ¿Sí? Ya no es text variable, sino variable solamente. Y finalmente llamo la función, conecto el botón y la forma es exactamente igual. Fíjense que lo único que cambia es ¿qué cambia aquí? Que el lugar de text variable es variable, nada más. Exactamente igual funciona con el checkbot. Entonces, vamos a hacer el radio button. Mírenlo, aquí está el código. Todo está exactamente igual. Asigno la variable, ¿sí? En la primera línea aquí. Asigno la variable, escribo el código, el texto. Aquí viene value. ¿Se acuerdan que hablábamos que dejar el mismo? Y aquí variable. Este es este mismo de acá. Y listo, y lo extraemos. ¿Vale? Entonces, para hacer este ejercicio, obviamente hay que conectar el botón, ¿no? Muy bien, entonces vamos a intentarlo con el ejercicio 17-2-radio-button. Vamos a extraer la información del radio button. ¿Listo? Aquí está, 17-2-radio-button. ¿Cuánto vale? 17.4. Perdón, déjenme un segundo. Diferente nomenclatura. Vamos a ver. Ah, oh, sí. Cambié la numeración de esto y no cambié en la diapositiva. Es 17.4 extract radio button. ¿Listo? Ah, bueno, depende de qué quieras hacer. Sí, él funciona, pero no extrae la información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando el usuario seleccione alguna opción y presione el botón, va a extraer el valor que le asignamos. ¿Listo? Entonces, les dejo la diapositiva para que lo complete. Aquí está. Listo. Ahí está. Sí, tengo que montar la diapositiva. Sí. Claro que sí, tan pronto la subo a la nube, te paso el link a ti o a Maya. Ok.
o sea, que tú necesitas pasarle esa página a ellos. ¿Cómo piensas? ¿Cómo, qué propones? Claro que sí. ¿Ya funcionó? ¿Pudieron extraer la información? ¿Todos? ¿Alguien no ha logrado extraer la información? Ahora, lo que estamos haciendo es algo realmente muy sencillo de imprimir la información en la línea de comandos. Pero yo, una vez haga ese punto get, es decir, obtenga la información aquí, yo se la puedo asignar a otro nombre, a una variable. Y ya esa variable la ingreso en una base de datos. Podemos hacer absolutamente lo que queramos con esa información. Aquí solamente la estamos imprimiendo, ¿no? Pero el punto cuál es, que podemos hacer lo que necesitemos con ese dato que el usuario ha ingresado o ha elegido. ¿Listo? ¿Qué dijo la amiga? ¿Qué dijo la amiga? Dice que soy un amor. Pero que me llevo sin duda. Claro, claro. No, no, sí, ganas punto, ganas. Señor. Arriba en la función de get radio info dice print radio bar bar dos veces. Dios santísimo. No perdona. No te preocupes, no veo nada, no, pero eso sí, lo hacemos para ver. Ya, ya, el nombre de la variable estaba errado. Sí. Sí, ahora sí, sí. Sí, ahora sí. Corrido. Perdón. Sí. Sí, 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 total. Él lo va a convertir. Aquí en este caso, te lo va a convertir. ¿Cuál es el punto? Que si el usuario le ingresa, tenga su propuesta. Pero en un entry, tú le pones un integer, te va a colocar un error. Tipo de ataque. ¿Sí? ¿Lograron todos? ¿Lograron todos? Bueno. ¿Sí? Voy para allá, voy para allá. Gracias.
¿Listo? ¿Lograron todos? Muy bien. ¿Dónde estás? Muy bien, vamos a dejar acá, se nos quedan muchos temas por fuera. Sin embargo, en el código, ahí están todos los ejercicios. Yo les voy, no sé cómo piensas en la organización, con un correo, con una dirección web. Con un sitio web. ¿Perdón? ¿Tú lo tienes? Sí, yo voy a montar en mi Git, en la parte del README, voy a agregar, lo voy a montar en la nube y voy a poner el link de la diapositiva. ¿Listo? Ahí va a quedar. Entonces denme, no sé, cuando tenga la conexión, lo monto en la nube, que tiene que ser rápido porque se pesa como 30 y algo gigas la diapositiva. Entonces, yo creo que hoy en la noche más bien la van a encontrar. ¿Sí? Y ahí la pueden descargar. De todas formas, la organización... Sí, ahorita les vamos a pasar un link para que ustedes entren, igual para que puedan opinar sobre la plática y dar su opinión, y igual para si se quieren ingresar a lo que es Telegram. Okay. ¿Vale? ¿Listo? Entonces les van a dar un link. Quedan muchos temas por fuera, espero que esto haya servido para ver un poco qué es lo que hay, cómo se logra, pudimos extraer alguna información, no toda, de todas formas, ahí están los ejercicios y están los ejercicios solucionados, entonces ya con la solución, las diapositivas, Google, empieza uno como a mirar. Quería llegar a la parte de la validación, pero pues bueno, está bien hasta donde llegamos, está bien para 3 horas, que es bastante, bastante, porque esto es un tema... demasiado, demasiado amplio. ¿Vas a decir algo? ¿Tienes algún ejemplo más para verlo así por encima? ¿De qué? ¿De conectarse con unos gramos? Sí. Ah, pero no la he creado. Dame un minuto y... O el código nada más verlo ahí. Sí, claro. ¿Qué quieres ver? ¿Cómo se conecta la base de datos? Sí. Aquí está. Hay dos... Yo la programé de la siguiente forma. Tengo un archivo que se llama Database Manager, que aquí es donde, exacto, creo una clase y aquí agrego todas las opciones, que es conectarme, cerrar la base de datos, crear una base de datos. Bueno, esta estaba diciendo, no sé por qué la dije aquí. Extraer información, insertar información, actualizarla y borrarla. Incluso que hay una opción que se llama drop, cuando uno hace drop es que la elimina completamente la base de datos. Esa opción no está ahí, pero bueno, entonces acá tengo todo el código que manipula la base de datos. Y en un código main, aquí, creo que va a mostrar un error. Sí, el icono. El icono. Ese icono lo estoy empezando a odiar con toda mi alma. No, es por lo que estoy en la carpeta equivocada. Ya te muestro. Creo que no alcanza a quedar. Dame un segundo y la genero. ¿Quieren verla? ¿O? Sí. Ok, listo. Entonces denme un segundo. Todo eso lo tienen ahí, entonces con este. Ah, no, para ahí.
Aquí lo que voy a hacer es crear una base de datos de juguete, ¿sí? Una base de datos realmente muy sencilla, ya la creé. Si la quisiera ver, la puedo ver con este programilla. Quedó en... Aquí está. Entonces, esta es mi base de datos de juguete, ¿sí? Una base de datos muy sencilla realmente. Y ahora sí viene entonces la parte de la interfaz gráfica. Listo. Esto, la idea era que lográramos llegar a esto, pero pues fui demasiado ambicioso. Pero ahí está el código. Aquí está el notebook, ¿se acuerdan? Los tabs. Entonces aquí, ya como ya alimenté la base de datos, este scroll text, ¿se acuerdan donde uno ponía values? Yo creé una lista, una función, que generara una lista de todas las opciones que están en la base de datos. Entonces por eso está aquí. Yo pongo Nicolás, ¿sí? Aquí lo que hice fue insertar la información. Aquí yo puedo crear una nueva entrada. Pepe, no sé, cualquier cosa aquí. Guardo, genero diciendo que sí. Y si me devuelvo acá, Pepe ya está en la base de datos. Y está toda la información que aquí yo ingresé. ¿Quieres ver cómo el nombre lo buscas en la base de datos y te traes toda la información? Sí, él lo que está haciendo, aquí yo tengo que actualizar. Lo que él está haciendo, creé una función que va a la base de datos y empieza a mirar cuántas hay aquí. Y él me genera estos nombres. Él siempre lo va a mirar, nada más. Yo la diseñé de esa forma, pero se puede diseñar de otra forma, ¿no? Él lo que hace es hacer un fetch all, es decir, ir por cada fila y le estoy diciendo, exacto, y le digo por cada fila solamente guárdeme full name. Y ese full name es el que yo agrego aquí en la base de datos. Lo genero una lista y la genero acá. Lo mismo acá, yo puedo seleccionar a Pepe y le puedo decir, no, yo quiero borrar a Pepe. ¿Está seguro que quiere borrarlo? Sí, listo, eliminada. Y tan pronto vengo acá y actualizo, ya no está en la base de datos. ¿Sí? Ahí está el código, está completamente funcional. Lo único que tienen que hacer es primero crear la base de datos de juguete y él ya se conecta ahí automáticamente. ¿Listo? Espero que hayan aprendido algo, que hayan... Es un tema demasiado extenso, se pudieron dar cuenta. Y no hay otra forma sino uno hacerle y practicar y venga, yo lo hago y por qué no me sale, cuál fue mi error y... ¿Sí? Tú que no has practicado, ¿qué tal? ¿Fácil o difícil? Divertido. Allá donde está el loquillo que esté. Estaba todo contento porque ya ingresó la información en el Entry, presionó el botón y le extrajo la información. Y eso siempre... genera esa reacción, ¿no? De alegría y de gratificación de poder hacerlo y decirle al computador, haga esto y que el computador lo haga. Entonces, sí, él no, creo que no habías programado nunca. No. Ok, bien. ¿Enganchado o no? Pues sí. Bueno, listo. De todas formas, tienen mi Git. Ahí tienen, si necesitan de alguna forma contactarme. Con mucho gusto estaré siempre listo a compartir. No sé mucho, tengo todavía muchas dudas, pero estoy en ese proceso, ¿sí? En ese proceso, y parte de aprender para mí es enseñar. La mejor forma de uno aprender algo es enseñárselo a alguien. Y uno aprende muchísimo, muchísimo. Espero que hayan aprendido, espero que empiecen a utilizar las interfaces gráficas en sus programas, que ya el usuario tenga que interactuar con una interfaz más agradable. Y nada, espero que les haya gustado. Vamos, listo. Así. Vamos a cambiar aquí la pantalla un segundo con el sitio web en el cual ustedes van a descargar la información. Está en PCA. Denme por favor un segundito para que copien el sitio web y puedan bajar la información. De todas formas, esta diapositiva, les repito, lo que me demore cargándola en una nube y colgando el link, y ahí la van a tener, ¿okay? Para que la puedan
para que la puedan seguir. Veremos a ver si ya ingresó. Sí está mirándola, pero no está mostrando la pantalla que yo necesito. ¿Puedes jalar la ventana, no? Sí, algo. Para que me dé la pantalla. Si no, que jale la ventana para allá, ¿no? Para la otra ventana. Es que no me da ni siquiera la opción de duplicar o algo. Y mientras pasa, igual nosotros tenemos que entregar un reconocimiento por parte del PAIMED por darnos esta charla y pues... Gracias a todos, muy amables, excelentes, y espero que se motiven a programar con la interfaz. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias.